Así es, ya estamos iniciando el día de hoy, ya estamos... ¿A qué día? ¿a qué día es hoy? O, hoy, hoy, hoy martes 8. Hoy es 8, me parece. Siete, 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 siete. No ni en está, Ahí está Y bueno, pues ya estamos totalmente en vivo Este, aquí En Gama Radio, bueno pues El día de hoy me complace tener Dos profesionales En, pues, salud Salud, que eso es lo importante Ah, eso, ya, mi operadora Es que el día de hoy estrenamos operadora Mi querido Henry, ah, mi querido Enrique bien, sí, sí, claro. Ya estrenamos operadora De audio, de aquel lado Marta, pues ahí le mandamos un saludo ahí a, a Martita que ya Martita. ya está operando y bueno pues, temas de salud algo bien importante porque precisamente fin de año hablamos de estar bien de salud, bien de salud espiritual física, pero aquí no se trata ni de confrontar ni nada por el estilo simplemente es dar a conocer esas alternativas Alternativas de salud. En el caso de Henry, tarotista, más de 30 años dedicado al tarot, a, a todo lo que implica precisamente, bueno, pues el espíritu, la esencia, el, el estar bien este, en el interior. De este lado tenemos a Enrique Bolaños, que, bueno, pues viene con un. Eh, un elemento bastante interesante que de hecho nos viene también a presentar parte de los libros que, bueno, del libro que escribió en esto, que es, me voy a permitir tomarlo, mi querido Enrique, que es el sistema circulatorio emocional. Ahí está, ahí está. Y bueno, me di a la tarea de invitarlos el día de hoy porque precisamente se trata de dos, de dos eh, alternativas de salud. No sé si estoy ocupando el término correcto, alternativas, pero creo que eh, me gustaría que cada quien eh, diera más o menos lo que viene haciendo con el, el sistema del eh, circulatorio emocional y en el caso de Henry Shalom con todo lo que es precisamente espiritual. espiritual. Por medio del tarot. Te damos la bienvenida, mi querido Enrique. Gracias. Henry Shalom. Y bueno, pues ahí está. Enrique, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Un gusto, un gusto, igualmente? ¿Un gusto? A ver, pl platícanos un poquito qué, qué, qué es el sistema circulatorio emocional. Eh, porque no por orden de, de presentación, sino por el hecho de que el sistema circulatorio emocional no es conocido. La, eh, el tarot, claro. eh, todo lo espiritual, como que ya. Mucha gente tiene la esencia. Uh -huh. a, a lo mejor la, la, que les den la, las cartas, los horóscopos, todo esto, ya tienen más o menos una, una idea. Pero nos vamos con el sistema circulatorio emocional, mi querido Enrique. Bueno, eh, para empezar, dirijo un centro de investigación de atención para la atención de trastornos emocionales y biomagnéticos, se llama Ciatep. Uh -huh. Es el más avanzado del mundo, hoy por hoy. Nosotros tenemos la tecnología para fotografiar los trastornos emocionales para fotografiar las emociones y tenemos los conocimientos técnicos para manipularlas para extraerlas para trasplantarlas si queremos este inclusive para trabajar con ellas porque dentro de todo este trabajo de investigación resultó que nos dimos cuenta que el campo biomagnético lo que para muchos puede ser el aura uh -huh. Eh, para otros, este, una curiosidad que sale en las cámaras Kirjan y para otros, este, una fantasía de muchos otros, es todo un sistema de programación, es todo el sistema operativo del cuerpo humano. Todas esas, todas esas cargas electromagnéticas que se mueven tienen un uso en el cuerpo y son códigos de computadora. Ajá. Entonces, son la forma en la cual nos permite al cuerpo relacionarnos con nuestro entorno. Esa es la parte técnica. Esa es la parte técnica, técnica de lo que hacemos. La palabra, o sea, técnica que es la computadora. Sí, técnicamente es una computadora. O sea, nosotros creemos que las emociones, mucha gente cree que las emociones están en la cabeza, que todo está aquí, que la cabeza es súper poderosa y puede hacer las cosas. En realidad, no. La cabeza no es más que un la tarjeta madre, el, el programa de cómputo, el Windows, el Linux, el, el Unix, el que ocupen, uh -huh. si ocupan Mac, bueno, el de Mac, este, en realidad es el sistema operativo, es ese sistema operativo que es el que relaciona todo, está en el, es el campo biomagnético, ahí es donde se procesan las cosas. Ajá. Eh, entonces, esto nos abre un montón de cómo se llama, nos abre un abanico de posibilidades porque a la hora, te das cuenta que cuando una persona tiene problemas que todo el tiempo no puede descansar, todo el tiempo está pensando en cosas, no es porque esté pensando en los problemas de su trabajo, en los problemas de su casa, es porque la cabeza está pensando en cómo resolver esos bloqueos y esos trastornos emocionales que son señales de alarma que le indican al cuerpo qué está pasando. Doctor, doctora, más perdón, perdón, soy ingeniero, dice, ingeniero, ingeniero. ingeniero y los ingeniero, doctores tienen todo mi respeto, ingeniero este una pregunta, yo también yo tengo entendido que no todas las emociones llegan al cerebro, el cerebro nada más es un conducto, ¿ok? O sea, para mí, para, para mis, mis conocimientos, ¿dónde llegan las emociones? Bueno, todas las emociones llegan al cerebro, pero no todas salen del cerebro, ajá. El cuerpo está dividido en seis secciones emocionales, cada una genera dos emociones, una de funcionamiento correcto y otra de alarma, ajá. Eh, la primera sección, bueno, tomándolos de abajo para arriba, este, la primera salida, la primera sección es del vientre para abajo, la salida está a la altura del vientre, coincide con, con lo, los puntos que voy a mencionar, coinciden con los chakras. Con algunos de los chakras, con los chakras vistos de cierta forma, porque hay quienes los colocan en otro lugar. Ajá, eh, en el mero centro del vientre está la salida del placer y la culpa. La culpa es la señal de alarma, el placer es la señal de funcionamiento correcto. Eh, no sabemos qué órgano es el que genera cada una, porque hay un órgano que genera cada cosa. El órgano que en la sección abdominal sale la ansiedad y sale la saciedad. El vaso genera la ansiedad. Del otro lado debe estar el órgano que genera la saciedad, pero no sabemos cuál es. Ese no lo tenemos identificado. En, en la sección estomacal, en la parte del estómago, están el. Está la ira y está la risa. El hígado genera la ira, ese casi todo el mundo lo sabe, uh -huh, y claro. el estómago genera la y, la, y suponemos que es el estómago el que genera la risa. El, por algunos experimentos que hemos hecho, no estamos completamente seguros, pero sí nos da eso. En, el, en el, la sección del pecho, en el centro del esternón, está la salida de la tristeza y la alegría. Los pulmones generan la tristeza. Ajá. Suponemos que el corazón genera la alegría. En la garganta está más o menos a la altura de la manzana, Dan. En los hombres, las mujeres no tienen, pero pues imagínense que si la tuvieran ahí estaría. Este está la salida de los gustos y los disgustos. Es el ¿Cómo se llama? Una amígdala es la que genera los gustos. Y no sabemos qué es, cuál sea lo, el órgano que genera los disgustos. Y en la cabeza es, están los sustos y suponemos que son los asombros. Eh, es el menos centro, centro de la frente, lo que algunos llaman el contacto con el tercer ojo, pero no, no me voy a meter en nada de eso. Este, y suponemos que un hemisferio del cerebro es el que genera los sustos, el otro hemisferio es el que genera los asombros. Sabemos cómo funcionan porque cuando se desconectan algunos de estos puntos, eh, la gente deja de sentir o tener esas emociones. Ajá. Eh, de hecho, como mencionaba, fuera del aire. Va, este Henry nos va a mostrar aquí y va a ser Henrycillo de Indias para que vea y experimente lo que es desconectar los gustos y los disgustos y vea cómo el mundo sabe a su alrededor cómo el mundo sabe y para eso tenemos aquí para que lo pruebe antes mm -hmm. y después. Mira, ahí tienes Ajá, un refresco probar, ¿no? de sabor cola que bueno pues esto es precisamente amigos eh, el hecho de lo que viene manejando como ingeniería, aclarando que, como dicen, no es doctor, es sabe ingeniero. a Pepsi, ¿verdad? Sabe a Pepsi. Y bueno. a Garoncheta también, Todos los conocemos. Bueno, sabe a cola, ¿no? Bueno. de cola. Ok, ah, ah. sí, perfecto. Sí. Inconfundible el sabor, ¿no? Y uh -huh. ahorita está probando. Bueno. Bueno. Esto que voy a hacer y va a salir en televisión, por favor, no lo repitan si no hay alguien que sepa perfectamente hacer las cosas. Porque lo que voy a hacer es desconectarlo. Y lo voy a conectar este, fuera de cámaras porque es muy riesgoso. Si hay errores en, los, en milímetros, se, puede dañar los, se pueden dañar los órganos. Ajá. Entonces, por favor, no lo hagan si no hay nadie experto. Pero este, les voy a enseñar cómo se levanta un centro de transmisión de emociones, que es técnicamente cómo se acomodaría un chakra. Totalmente, gente dice que consente, se pongan música, no es cierto, así no se mueven. Ajá. Simplemente un trabajo manual. Vamos a destapar un una ventosa este, de la garganta de él uh -huh. y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sale? Así ah, es. No está apagado ni... No, y, no, y, y ni habíamos ni nada, platicado que totalmente en vivo y que bueno, yo no soy partidario a cosas que realmente no sean realmente efectivas y que realmente sean comprobables, ¿verdad? Ah, y de esto se trata precisamente el día de hoy que estamos haciendo todo esto porque precisamente que conozcan... Eh, esta alternativa del sistema circulatorio emocional que somos emocionales nos nos dividimos en cualquier parte de nuestra vida por alegría por enojo por cualquier tipo de, de, de emoción y son las que nos rigen. Entonces, es lo que Enrique viene manejando. En el otro sentido, bueno, pues eh, espiritualmente viene la ayuda, viene el, todo lo que se viene manejando, eh, pues como la energía propia de, del cuerpo, lo que viene haciendo Henry. ¿Sentiste algo ahorita? No, no hice nada, ¿verdad? No, no hice nada, ¿verdad? No, nada. Veamos, puedes probar tus chetos? Eh, literalmente, no hizo nada, no, no hizo pero nada. Sí, hizo, sí hizo algo. ¿Saben igual? Me sabe un poco igual. A ver, prueba el refresco. A ver. ¿Un poco igual o igual? El chato me sabe no con el mismo sabor, sino pierde fuerza. No lo, no lo siento igual. Ya no sientes el, el chile tan marcado, ¿verdad? Ya no se siente el sabor del queso. Ok, veamos qué pasa. Y esta. ¿Y esta? ¿Qué pasó? <laughs> bueno, pues, o sea, me sabe más, más, más simplona, vaya. Ok. No como tal. Y al final. Lo no gras... como al principio y no tan, gaseo, no tan gas, gaseosa más. Y al final se te quedan los sabores separados, ¿no? Ajá. Sí. Lo que está ocurriendo uh -huh. es que, como son códigos de computadora, tú recibes por tus órganos aquí la señal de agrio, dulce, salado, amargo, que es lo que sabemos que la lengua. Sí. ¿Está? Y la nariz manda, lo, manda los aromas. Pero lo que no tienes es que a la hora tus órganos mandan también una señal biomagnética, ¿ah? que es un plasma, se mueve como un plasma, a través del campo biomagnético, que es tu es el sistema circulatorio emocional, técnicamente de la carretera de nuestro sistema de Wi-Fi privado, y a través del cual te llega aquí el código y te permite juntar las cosas. Entonces, ahorita, vuélvelo a tomar. Ajá. Vale, y va vale. a seguir sabiendo igual, separado. Y, vale. no hay y, no, y tu fuerza de voluntad no te permite unirla. ¿Por qué? Porque tienes desconectada esa USB. Uh -huh. Uh -huh. Y no hice absolutamente nada, ¿no? Técnicamente nada más te tomo el cuello, ¿no? Esto, Enrique, a ver, platícanos como para qué podría funcionar, porque parece como que un truco de magia, muy, 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 muy padre, ¿no? Pero, ¿qué nos puede ayudar o hacia qué va dirigido esto? Bueno, ¿por qué era importante para nosotros saber hacer esto? Porque nos encontramos a mucha gente que nos llega con problemas de expresión. Si yo te dejo eso desconectado, ahorita te hago enojar y va a costar mucho trabajo hablar. Uh -huh. Ajá. Y cada vez se te van a empezar a atorar más las palabras, porque no nada más tiene que ver con los sabores, tiene que ver con gustos y disgustos, cada vez te ah, va okay. a costar más trabajo. Y si lo dejo durante bastante tiempo, esas cargas electromagnéticas que no van a poder salir, te van a dañar la tiroides o te van a dañar las amígdalas. Ah, okay. Ajá. A nosotros nos llega mucha gente al, cent al centro de investigación, hacia TEP, que les hacen falta centros de transmisión de emociones. Los más normales que les hacen falta son el del de abdomen y el del estómago. Y tiene mucho que ver con muchas costumbres de las personas de hacerse limpias o manejar, tallarse cositas en el estómago. Lo único que hice fue pasar mi mano y levantar una ventosa. Porque si lo vemos, si le queremos dar una forma física a esto, uh -huh. es una ventosa. Ajá. Uh -huh. Este. Nada más la levanté, está desconectada. Y entonces la gente deja de sentir. Y empiezan ah, a tener okay. problemas de expresión. De, Oye, es que no siento, si te está, te les desaparece el del abdomen, la gente deja de sentir dolor. No, satisfacción. Ah, todo okay. el tiempo placer. está en satisfacción. No, satisfacción. Facción. Es distinto al placer. Uh -huh. Ajá. Si yo desconectara la del vientre, que es la del placer, que es la que se afecta por las violaciones, la piel se te vuelve de cartón. Ah, okay. Entonces, todo lo que te tocan no sientes absolutamente nada y ni siquiera sentirías el gas del refresco uh -huh. Ajá, no voy a hacerlo este pero les digo lo que normalmente se les desconectan por las costumbres que tenemos en México que es algo bien común uh -huh. de, oye mira limpia de la pancita o cosas así la gente no se da cuenta traen objetos cargados de mucha energía mueven las manos mal y les levantan esas este esas ventositas que son los puntos en los cuales se une el campo biomagnético al cuerpo y es por donde sale la información y entonces empieza todo este daño eh, en la persona. Uh -huh. O sea, como una descomposición. Exactamente, empieza inmediatamente, una, inmediatamente a la hora que tienes un trastorno emocional empieza un proceso crónico degenerativo. Ah, okay. Pero también nos sirve el experimento uh -huh. para ver cómo te relacionas con el entorno. Uh -huh. Y en este momento... Pues qué fe es el refresco de cola, ¿verdad? Sí, es muy rico, digo. O sea, pero ahorita ¿qué tal sabe? No, pues ya me sabe distinto, o sea, no como Ajá. tal. Incluso hasta el gas no lo sentí igual. Exactamente, porque y cuando no, lo pruebas hasta te burbujea y te No cana. tienes las sensaciones de gusto igual. y disgusto. Exactamente. Igual. Y como dices tú, a un principio picaba más. Eh, ahorita ya ahorita no. Ya no pica. Y, ya sa y sabe más harina, ¿no? Sí, o sea, ya no me sabe igual. Como, o sea, es eso rico. Ajá. Exactamente. ¿A qué lleva todo esto? Miren, amigos que nos están viendo, el sistema circulatorio emocional no es como por ahí de, pensarían, es un juego o es algo. ¿Qué casos has tenido o cuáles? Eh, lo que tú estás tratando, porque bueno, escribes un libro de, eh, en primera instancia del sistema circulatorio emocional. Ya llevas varios libros, eh, aparte de ingeniero, bueno, pues él es también escritor, tiene cuentos de fantasía, de, de novelas, otro, novelas poesías y de todo. Ajá. Pero cuando llega el sistema circulatorio emocional, es un libro que trata de esto. ¿Para qué? ¿Y cuál, ¿Cuál fue tu primera finalidad, Enrique? Mira, en un futuro, ajá. antes de que un doctor te cambie la dieta, te dé una pastilla, te dé un té, te ponga agujas, te mande con el fisioterapeuta, ajá. te mande con el psicólogo, con el psiquiatra, ajá, lo, lo primero que tienen que hacer es eliminar todas las toxinas magnéticas. Uh -huh. generadas por los problemas emocionales. Uh -huh. Y después de desintoxicar el cuerpo con esto, ya ves qué es lo que queda uh -huh. y ya puedes atenderlo. Porque esto, que para mí empezó como un hobby, como algo que en la infancia me lo empezaba a estudiar como hobby, uh -huh. resultó que es la llave de la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. Si tú estás bien emocionalmente, se acaban los problemas, las enfermedades crónico degenerativas. Uh -huh. Uh -huh. No tienes forma de que se generen. Bueno, normalmente, porque bueno, los cánceres se pueden generar por químicos o por radiaciones, etcétera. ¿no? Hay algunas que son, no, son no, otros sí, los, exactamente. los elementos que hacen que se desarrollen crónicas degenerativas, como cual, diabetes, estás hablando de diabetes estás hablando de cirrosis, estás hablando de muchos cánceres, estás hablando de Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, esclerosis múltiple, artritis reumatoide muchos casos de epilepsia estás hablando de intolerancia de alimentos hipertensión, estás hablando de hipertensión, la hipertensión no es más que depresión y tienes la carga electromagnética afectándote el corazón, entonces por eso se te eleva la, la presión, ¿no? Estás hablando de muchísimas enfermedades, muchas enfermedades esteroidales. De hecho, casi todas las enfermedades hormonales que tienen, este, que tienen su relación con problemas hormonales están dadas porque los centros de transmisión de emociones controlan Ajá. los procesos hormonales. Así que a la hora que los alteras con un trastorno emocional, genial, técnicamente le metes un virus a tu sistema de computadora, alteras los procesos hormonales. Ajá. Y entonces, de ahí empieza a hacer cuentas y se vuelve un mundo de cosas, ¿no? O sea, entonces la mayoría de toda la gente que pasa por procesos hoy crónicos es porque algo tenía no sí, programado, es... algo atorado, ajá, algo que afectó. No es nada, digo, porque también hay muchas enfermedades que son, este, este, muchos que dicen que son genéticas. Imagino que es lo que ibas a ajá, decir. Sí, claro. No. De hecho, era... voy a mencionar algo que de lo cual, este, mi buen amigo Efrén nos nos resultó la llave de todo esto nosotros teníamos una idea de que la calvicie era un trastorno emocional no un problema genético este ahí lo atendimos y honestamente su cabello está regresando y pueden ver que ahí tenemos ya un poquito más de Ajá. de, de, de cabello porque no tenía se estaba quedando cal, este calvo eh, sí, y creían sí. que era porque se jalaba los pelos no era, ¿Era porque tenía aquí un conflicto? Un trastorno emocional. A la hora que lo quitas, las hormonas fluyen. Fluyen trabajan, y hacen lo que deben de hacer. Que son pensantes, ¿no? Yo es, quiero pensar que todos los órganos y las células y neuronas, si los átomos todos tienen una función, pero que también son pensantes. Muchas, muchos órganos tienen neuronas. Porque yo entiendo. Que parte de todas las emociones siempre llegan al estómago, porque realmente nuestro cerebro es el estómago, son los, nuestros intestinos. No, no todas, pero es importante que tengamos una forma de sacarlas. Ajá. Porque si consideras que las emociones te generan flujos hormonales, entonces a la hora que se alteran los, eh, a la hora que tienes movimientos hormonales, tienes que sacarlos por algún lado. Y es importante poder sacarlos por el estómago. O sea, pero lo importante es que, es, es que puedan salir. Ajá. No se queden ahí esos programas parasitarios repitiéndote el programa de me siento mal, me siento mal, me siento culpable, me siento culpable, me siento ansioso, me siento ansioso. Y por más que le echas ganas al final del día que le echaste todo y te salió todo bien, volteas y te das cuenta que, que hay algo que no te quedó bien, ¿no? que sigues teniendo ese ruido en tu cabeza. Sí, claro, porque tú, ahora sí que tú lo estás programando, lo estás agudizando. No, se programa solo, es un programa que está ahí. Entonces, cada vez que se, entiende, se enciende el sistema, es un virus de computadora que te repite el programa y te lo repite. Y, y como lo, lo repite. Alas. hay gente que ignora. Por ejemplo, hay gente que está enferma y que no tiene nada. Y todo el tiempo se la pasa quejándose. Exactamente, pero es porque normalmente tienen un trastorno emocional. Y, y esto es muy delicado porque entre que se genera una emoción, y se forma el trastorno en una persona, en un niño, pasan tres semanas. O sea, no puedes aventarte un año de luto porque falleció una persona. Si te avientas, después de un año estás llorando porque falleció una persona, ya traes depresión. Ajá. No existe eso. El cuerpo no funciona así. El cuerpo debe. Pasan las cosas y tenemos que aprender a darle la vuelta, no vivir atados a las cosas. Oye, ¿sí? ¿Tres, tres semanas. ¿Sí? Tres, tres semanas? semanas. O sea... El vuelo tiene que pasar en tres semanas. En tres sí, semanas. Claro. Porque bueno, muy ahorita estamos en un periodo de pandemia donde regularmente creo que ya todas las... ¿Cómo familias te gustan se... así, caray. No es que me gustan, pero simplemente quiero sentir el cambio. <laughs> a la hora que quieras, me dices para conectarlo. Salimos para conectarlo y hacer el ¿no? anuncio y platicamos. Notas ¿eh? la, la, la diferencia. Para que veas, no y, cosas. Y, y estábamos platicando de precisamente muy en este, en este momento durante la pandemia, eh, en lo que nos está dejando son enfermedades alternas, ¿no? Si lo podríamos llamar así, porque si no nos dio COVID propiamente, a, a, en lo personal, el hecho de perder una persona, hasta los estados de ánimo, y muy en esta temporada, creo que se van a acentuar porque precisamente la, la, las personas están enfermas. No tanto de COVID, sino de tristeza, puede llegar a suceder. Sí, claro. Eh, y, y aquí es donde eh, muchos me, me la van a mentar y es que va todo en contra de lo que mencionas, porque se te vuelves anticientífico en este momento. Ah. Pero técnicamente, los psicólogos, que, ah. es una, que ni siquiera son una pseudociencia, no se consideran una ciencia, uh -huh. son los que van a ser los encargados de hacer que la gente aprenda a estar bien. Ajá, uh -huh. Y con eso. Se van a eliminar si, si, si enseñan a la gente a expresarse, a hablar y todo, a tener una buena opción de las cosas, este, la gente no se va a enfermar. Ajá. Pero es donde entra gente como Henry, como muchas otras personas que dicen: Oigan, abran la vista a otro lado y no se queden con sus problemas. Ajá. Ajá. Entonces, busquen por otro lado. Uh, para no quedarse con el problema, sáquenlo de alguna manera. El, y a la hora que lo sacas, uh -huh. ¡Oh, Dios santo! Es como cuando detrás. dices, literalmente lo vamos a bajar, haces un entripado, te enojas por X situación, que a lo mejor en la tarde ya, ya dices, me enojé, pero el cuerpo lo resintió y ahí lo tiene. Y ahí se queda. Ahí claro, por supuesto. O sea, sigue caminando y sigue haciendo ese efecto. Exactamente. O sea, si lo sacas, no hay problema. Ajá. Uh -huh. Pero el problema es cuando te lo quedas, cuando no puedes expresarlo, cuando no hay nada en sacas? el mundo. Tu forma de ver el mundo fue tan cerrada que no uh -huh. te enseñó a expresarte, que te enseñaron que tienes que portarte de la misma manera que todos, que tienes que ser políticamente correcto, que hagas uh -huh. con lo que digas porque se enojan los demás. Oye, pues que se enojan los demás porque se enfermen ellos, no que me enferme yo. Claro. Ingeniero, uh -huh. yo quiero hacer una pregunta. Entonces, la gente que llega en un proceso de suicidio. Depende por qué sea. ¿no? Y, que es, y que incluso estuvo hasta en procesos psicológicos, terapéuticos. Te lo cuento así como nos han llegado. Y digo, la gente se sigue matando. Bueno, te lo voy a contar como nos han llegado. Es más, te voy a contar el caso de una, de una asistente, una chica que estuvo trabajando y aprendiendo con nosotros. Bueno, se ahorita, pues, me platicas eso, desprogramame, por favor, para que podamos ¡Oh, disfrutar, porque desayun... ya te cuesta cada vez más hablar, ¿verdad? Estamos, estamos, sí, aparte porque estoy pase y pase como que saliva, <laughs> y como que me hago... Estamos totalmente en vivo aquí, directamente, Así desde es. Gama Radio. Manden, manden, hogar, sus, manden sus preguntas, manden precisamente todas las inquietudes. Ahorita van a salir fuera de cabina porque lleva un proceso diferente. Y bueno, pues yo me quedo aquí. Les mandamos saludos a todos los que se están conectando a través de la página de Gama Radio. Ahí está el buen amigo Fausto eh, Salinas. Gracias por estar, profesor. Néstor Granillo, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros continuamos. Tenemos el día de hoy precisamente estos dos invitados, Enrique Bolaños, que nos trae este libro que precisamente, ahí ya está me, ya está me endrogué, ahí está el sistema circulatorio emocional. Y también nos dimos a la tarea de invitar, bueno pues hoy por hoy uno de los mejores tarotistas de México, Henry Shalom, que bueno pues es también, eh, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Curar, curar el alma, curar el espíritu, que se complementan. Creo que hay veces que nos vamos más por la medicina tradicional y que de repente es, ¿sabes qué? Tomo esta medicina, este jarabe, pero nada más son placebos. Ojo, no estoy diciendo que no sean efectivos, simplemente que nos, nos están diciendo que... Hay opciones, opciones tanto espiritual, tanto como en el sistema circulatorio emocional. Así que manden sus preguntas aquí, eh, los amigos que nos están viendo también a través de la plataforma del amigo Henry Shalom. Que ahí está, le están mandando saludos, y bueno, pues en este caso, bueno, pues el día de hoy trae también eh, algunas predicciones para la gente que lo está siguiendo, para la gente que lo está viendo. Y bueno, pues regresamos en lo que este viene de regreso el buen amigo Henry Shalom, que ahí lo, 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 lo está este, checando Enrique Bolaños, que bueno, son cosas que, como dice, tienen que ser personas profesionales, sí, quien, quien hace este, es, este trabajo. Entonces, bueno, bueno, pues, ¿cómo te sentiste ahorita? Vamos a probarlo. A ver, Porque vamos. No hice tampoco casi nada, ¿no? Agarra más el sabor. Agarra ya. más el sabor. Así ah, ya normal. A, a, a lo que estamos acostumbrados. Ajá. A ver, ahora ah, a ver, refresco. Ah, 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 Voy a explicar, si me quedó un milímetro abajo o arriba, Ajá. lo que él va a sentir a la hora que lo esté tomando ese sabor de Coca-Cola, pero como, o de Pepsi Cola, pero como si fuera atole. O sea, lo siento ya. Ay, hasta se me atoró. <laughs> ¿Y ¿Y ya se siente. Estamos hablando, y para que la no gente lo le con más gas, porque ahorita no lo sentía, no lo sentía con gas y no me calaba. El refresco es el mismo y ojo estamos hablando que precisamente esta es ingeniería ¿Ya esto sabes? es ciencia. Me cala y ya me sabe. ¿Y cómo se siente cuando hablas? Fluyen más las palabras. Estamos más limpio. Más ya abierto, no estás salivando. Ajá. Más abierto y ya no estoy tragui tragué saliva que era lo que estaba haciendo. De acuerdo. ¿Y eso? Y eso llega a suceder precisamente por, por, ¿por qué por, por malos manejos de repente las cosas o sea si alguien llega y te pasa las manos así puede levantar el sin querer eh, estas cosas o de repente uh -huh. traen objetos cargados de energía porque los objetos se pueden cargar de energía o sea no es falso que una carta que un amuleto que un este que un anillo tengan energía. tengan energía se cargan y con eso se puede lastimar. estamos hablando de cosas muy delicadas el campo biomagnético es muy delicado. Y hay ah, energía. Claro, pues es, es. O sea, todo tiene una función y todo realmente tiene una energía, porque nosotros vibramos en una energía. Claro. En una frecuencia. De, de hecho, vibramos, este, de hecho, mantenemos muchas frecuencias y trabajamos en mucho. Es un sistema muy complejo. O sea, no nada más son los nervios, no nada más es la energía eléctrica que se mueve a través de los nervios. Está la energía magnética. Este, simplemente, para los que dicen que no existe, el puro movimiento de materia genera movimiento de energía. Y como la sangre se está moviendo, ese puro hecho va a generar Digo, campos magnéticos, así es. inevitablemente. Es como, ¿eh? ajá, está como ese gran ejemplo que dice: pon un vaso con agua, pon otro vaso con agua, a una háblale feo, a otra háblale bonito. Los experimentos y de Mazaro Emoto, ¿no? Los y mensajes del agua. Claro. Después, claro. Sabe distinto. Por supuesto. La que hablas bonito y la armonizas, le das una intención, sabe hasta más ligera. De, así es, y se puede cargar magnéticamente y te hace muchos efectos en el cuerpo. Y se puede modificar este electromagnéticamente y modificar la molécula cargándola con 500 milivolts, que es un producto que, que hemos manejado aquí, funciona como antibacterial impresionante y, y te activa los este, el sistema vascular y. ¿cómo se llama? y regenera rapidísimo los tejidos, ¿no? O sea, mm. en realidad, el agua es, para los que vieron. Constantín es el medio universal de transporte de energía, ¿no? O ajá, sea, nada, le de la No es un transporte de energía, depende de, depende de qué energía le metes, es si te va a curar o te va a ayudar. Y si o la le tiene una más energía, ¿qué función tiene el agua contigo? Hay que te recordar que la somos un 70-80% agua. <laughs> ajá, sí, claro. La Tierra igual también es un 70-80% en agua. Así el es. universo sí. realmente era agua. Así es. Cuántos bueno, grandes historiadores bueno que Dios navegaba en un barco. Al menos okay. son fluidos, ¿no? Sí, o sea, ahí sí, estamos hablando de hidrógeno. Sí no, claro. O sea, Realmente tiene una, una función y es muy importante realmente el elemento agua. Yo te pregunto, ¿qué intención que la gente lo ignore y que nos está viendo? ¿Qué intención pueden hacer para que el agua realmente sea hasta su medicina, que sea su cura, que sea que un agua viva y del cual purifique, transforme y limpie? Yo manejo mucho la energía de la regadera y la programo que esta agua viva me limpie, me regenere, me transforme, me convierte y me corte, porque es una agua viva que está cayéndome, que está fluyendo y que se va hacia el drenaje. Yo tengo mis garrafones de agua donde yo les pongo la intención, felicidad, amor, salud, dinero, abundancia, la estoy programando. Tengo un vaso azul que es un vaso tras, este, transmutador de vidrio, donde yo salgo en la mañana 10 minutos con la llama de mis dedos o con, la, con el simple hecho de abrazarlo yo le estoy dando una intención y hago uh -huh. que la luz solar ¿sí? lo programe y lo cargue y sabe muy distinto y cuando yo me lo tomo durante el día muchos malestares se me van Ajá. yo yo manejo esa, esa técnica ingeniero yo le pregunto a usted qué intención puede tener la gente que ignora que nada más toma agua por tomar y que no le da una intención o qué función puede tener el agua yo les digo Qué función puede tener con mis técnicas, usted qué función le pudiera bueno, ofrecer. Este, el agua por sí sola tiene una, tiene una función, te hidrata, te ayuda. Ahora, si tú la mejoras, que es técnicamente es como ponerle, ¿qué comes? Eh, harín. este puro maíz o, o también le echas hasta eh, un poco de carnita al taco, etcétera, etcétera. Pues usted va a ser más, te va a nutrir mucho más y te va a funcionar mucho más. Ajá. Uh -huh. Que esa es una de las grandes ventajas. Pero si no, el agua te va a quitar la sed. Que y es su es, función es esencial, ¿no? ¿no? es una de las funciones. Ah, okay. Mira, en la naturaleza hay algo que es precioso, lo que nada más sirve para una cosa, no sirve. Acá Todas hay. las cosas sirven para muchas cosas. Por ejemplo, tus huesos no solo son este, para darte forma, sirven como almacenes de, de ¿cómo se llama? de minerales, etcétera, ¿no? Cada cosa tiene que funcionar para varias cosas. Si no funciona para varias, no sirve. Entonces, oh, yeah. el agua no nada más quita la sed, es el almacén térmico del mundo. O sea, ahí se guarda toda la temperatura del mundo. Se enfrían los océanos, entonces se enfría el planeta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tiene una capacidad de carga de energía impresionante. Y si puedes cargar energía, también uh -huh. puedes cargar información. O sea, que entonces el ser humano, si no tiene más de una función, no sirve. No. Definitivamente. Entonces, Definitivamente. O entonces, sea, sea, siempre es bueno la gente que es. Trifásica, o sea, que tiene muchas funciones. O sea, si solo que eres. Tiene muchas cualidades. Imagínate, si solo, si solo yo fuera ingeniero, pues no podría tener esposa, novia, no podría jugar fútbol. O sea, si solo fueras tarotista, pues ¿dónde está tu vida con tus amigos? Claro. Ajá. O sea, si nada más sirves para una cosa, solo eres fanático de un partido político, entonces, pues, ¿dónde quedó tu vida? ¿no? Pues si o sea, te cierras. Tú... Exactamente. No tienes más opciones. no No ofreces más. ¿No? Y eso, okay. y eso en la naturaleza tiende a desaparecer, ¿eh? O sea, simplemente por lo que nos enseñó Darwin, eso tiende a desaparecer. Uh -huh. lo, que no, lo que no es plurifuncional no tiene capacidad de adaptación, así que va a desaparecer. Pues qué triste y esperemos que no lleguemos a eso. Entonces, moraleja, o sea, el agua la pueden programar, no programar técnicamente por la vía espiritual. Tú que me recomiendas pues, con el agua. ¿El agua tiene una función? A ahí me gustan mucho los trabajos de Masaru Emoto de los mensajes del agua. O sea, soy fanático de todo lo que representa eso, porque nos abre la posibilidad uh -huh. ajá, de físico-cuánticamente, de alterar el funcionamiento del agua, de, de programar. Y si tú, técnicamente, si tú programas eso, se lo metes a tu sistema de cómputo, a lo mejor tu, cómputo, tu sistema de cómputo empieza a replicar ese programa, ¿no? Ajá. ¿Te va a resol resolver todos los problemas? Lo dudo. Pero te va a ayudar a estar mejor. Eso, eso sí es garantía. Es mucho más seguro. Ajá. Y parte de eso es este producto que tú manejas, que al final de cuentas mucha gente sí lo conoce, pero que es agua tratada con. Modificada molecularmente, mod se abre en un reactor alrededor de cuatro grados, este, con ah. una carga eléctrica. Es ah. un invento ruso, eh, del ¿cómo se llama? Del doctor Víctor Vajil, del Instituto Vajil del instituto en, en Rusia. Ajá. Uh -huh. Bajir, por favor, este, y pues bueno, es, es una belleza porque es agua, o sea. Es agua, pero te ayuda y, y lo hemos visto que, bueno, hay tres este, traes este para sí, que lo veas. ¿eh? Bueno, es que este es el mío para desinfectarte, ah, no, no, ¿no? ¿no? Yo lo sí. ocupo en lugar de en gel y Ajá, pero digo, estivo. para ah, que okay. lo muestres Ajá. y que a final de cuentas eh, eh, esto es algo que, que existe, que está comprobado científicamente y que, como dices, ayuda a la regeneración de la piel, tiene una cortada, te ayuda, eh, para abrir la garganta, ¿te ayuda? Eh. Te ayuda a regenerar tejidos, pero técnicamente es como conectar, la, la molécula queda cargada con 500 milivolts, que es la corriente con la cual funciona el organismo, ajá. así que a la hora que lo tomas, eh, la molécula se cierra, se liberan los 500 milivolts y tú absorbes la corriente y técnicamente es como conectarte a la energía de la vida. Oh, ok, hasta eh, te reactivas. Ajá. Sí, pero estás hablando de, de ciencia, o sea, existe... Y si se hace con un reactor, pues también lo podemos hacer a veces con las manos o de alguna otra forma. ¿eh? Esta es una manera de hacerlo. Yo no dudo que pueda haber otras maneras de otras hacerlo. Otras más. Exactamente. Uh -huh. Que no uh -huh. las conozca no quiere decir que no exista. Que no Ajá. Y yo, como científico, yo no puedo decir oye, esto no existe porque no lo conozco. Ajá, estás abierto a no esa posibilidad, por supuesto, a de que hay, hay, hay este, elementos que no conoces y que son este, momentos de estudiarlos, creo que es. Por es, es, supuesto, es. y tenemos que estudiar todo y, y no caer en eso que yo llamo en el libro, en mi libro cientificismo, que es ah, es que la ciencia no dice nada. Pues no, porque nuestra ciencia es muy joven y todavía no sabe nada de muchísimas cosas, así que no tiene forma de explicarlo. Por el momento, o no te alcanzan no las matemáticas en para entenderlo. Claro, estamos muy lejos ¿Qué es, de tener. Que es lo que tú vienes realizando en el centro de investigación. Claro. Que, que ahorita es, está literalmente, es una ciencia joven lo que tú vienes este, investigando y lo que tú vienes trabajando. Para que la gente entienda que esto no hay como que un antecedente que se venga trabajando. Enrique lo viene haciendo. Como dice, de alguna otra forma lo veniste investigando, veniste conjuntando varias técnicas. Muchísimas cosas, o sea, te Ajá. puedes. decir, la medicina holística va por buen camino, están a décadas de, de nosotros por la carencia de la tecnología y por la visión con la que ven las cosas, ¿no? Ah, okay. O sea, eh, la medicina cuántica va por buen camino, están a décadas de, de nosotros todavía de lo que nosotros estamos haciendo por la falta de la tecnología. O sea, lo que nosotros tenemos y lo que nosotros entendemos nos permite Toda esa enorme diferencia, ¿no? Pero, pero van por buen camino. O sea, son gente que va por buen camino. Van lentas, pero van en camino. Claro. O sea, van encaminados van a lo que debe van ser. Van fortaleciendo más. Sí. Van eh. a llegar. Todos vamos a llegar al mismo punto. O sea, va a haber un uh -huh. día en que toda la ciencia y todas las culturas van a llegar a lo mismo. Esto es lo correcto y nada más va a ser una. Sí. Todas se van a unir. Como Exactamente. Como todas las religiones y culturas. Exactamente. Van a terminar por ser una, porque vamos encaminados a una creencia, a un ser. A un creador, como le llames, o sea, una Ajá. molécula, quizás no Dios. A lo una que molécula, sea. somos un virus. A un origen. Sí, a un origen. O sea, vamos a llegar a ese a, punto. A un origen. Exactamente. Y esta parte que, que estás llevando tú eh, con el sistema circulatorio emocional, ahora ya en la en la práctica, ¿qué te ha llevado? Porque de repente, eh, para los amigos que nos están viendo a través de Gama Radio, escuchando a través de la plataforma también de Gama Radio. ¿Qué es lo que vienes haciendo? Porque muchos dirán, ah, pues qué padre, ¿no? Este, la investigación y todo esto. ¿Cuáles son o cuál es este, el campo donde tú estás ya en este momento trabajándolo profesionalmente? Ya estás teniendo eh, palpables resultados. Volvemos. No masificados, sino que están empezando a trabajar estos resultados. ¿Cómo, cómo va siendo eso, mi querido? Pues Berguet. intentamos. Eh, tenemos las puertas abiertas para todos los médicos que gusten Ajá. y cosas que se pueden hacer. Pues nosotros podemos curar una fibromialgia en cuestión de minutos, uh -huh. una esclerosis múltiple, uh -huh. eh, que la gente le deje de doler todas las cosas. Eh, podemos hacer que una persona que tiene artritis reumatoide, Parkinson, eh, Parkinson también, este Alzheimer, Alzheimer. también, Ajá, no es más que una depresión en la cabeza. Nada más que depende de la neurona que esté, en la que estés ocasionando el cortocircuito con la carga electromagnética, es la enfermedad que te dicen. Si ¿Con tú... una sola terapia queda la gente? Sí, con una sola. Eh, técnicamente es llevar a tu coche bueno. al taller y le cambias las bujías, revisas todo, lo escaneas y cambias todo y queda bien. Van contigo, ¿qué les haces? ¿Cuál es ese procedimiento? Primero los estudias, la foto, cómo. Sí, se revisa qué es lo que tienen. El proceso para recibir a alguien es que nos manden una foto para ver si algo aparece en la imagen. La imagen, la foto se descompone en un programa de computadora y ahí nos, nos indica qué es lo que tienen. La fotografía, como no está tomada en condiciones ideales ni calibrada, puede eh, captar interferencias electromagnéticas de muchos tipos, ¿vale? De no, cosas el que celular. Ni siquiera se imaginan si sí, hasta los celulares nos uh -huh. afectan las lecturas. No, no tienen que tomarse una foto con, bueno, o sea, sí con el celular. Si traen el celular en el cuerpo, va a alterar un poco la lectura. Ah, pero no nos afecten tanto porque nos, nos sirve para si algo aparece en la foto, los podemos recibir. Si no nos aparece nada en la foto, no recibimos a nadie. O sea, no ni vayan ni toquen. Oye, nos abres la puerta. No. Primero no, la foto por delante. Sí, si no, si no sé qué te vamos a hacer, o tenemos una idea de qué te podemos hacer. No, no hay forma de que te reciba. Ah, exacto. Ajá. O sea, no, no, no hay forma porque ese es como que el paso esencial. Ajá. No, no es este también para que se entienda, no es morbo a ver quién va a venir. Ojo, porque creo que te ha llegado a, a suceder es con ropa ligera, o sea, no que estén desnudos, ah, sí, claro. es con ropa ligera, así como traemos y Completitos de frente, que se vean de pie, eh, una foto común y corriente. Eso, como si se tomaran. Cómodos. Los que se vean sí, cómodos. exactamente. De hecho, esa es la parte grave de lo que tenemos de la tecnología. <coughs> este, nosotros con una fotografía de cualquier persona podemos saber qué traumas trae o qué problemas trae. Y la idea original era sacar una aplicación de, tele, de celular para que te tomes tú la foto y ahí te diga qué es lo que traes. Pero si te tomas tú una foto, le puedes tomar una foto a cualquier otra persona y ya sabes uh -huh. qué es lo que trae. Y sabiendo qué es lo que trae, por ejemplo, te das cuenta: oye, se trae depresión, tiene un bloqueo en el, en el corazón, entonces esto es una depresión. Entonces, esta persona va a sufrir de hipertensión y puede perder la vesícula, o puede perder el apéndice, o puede tener quistes, porque por la intoxicación electromagnética que se genera por todo el proceso orgánico. Uh -huh. Entonces, entonces a esta persona no le puedo dar este trabajo, no lo puedo ascender porque no va, puede tronar. Ajá. Wow, a ese o, grado. O como compañía de seguro sabes qué, pues le voy a cobrar más a su póliza seguro porque, pues porque tarde que temprano voy a tener que estar pagando todas estas, alguna de estas enfermedades, porque eso es inevitable. A la hora que empieza un trastorno emocional, siempre va a haber un proceso crónico degenerativo que se desencadena. O sea, Entonces, todo tiene un porqué. Exactamente. Y todo se puede programar, sí, o curar a través llevando tu cuerpo, tu ser. Sale a este taller que es el que tú tienes, que es como un taller mecánico, le vas a dar servicio, Exactamente. mantenimiento, y en una sola sesión queda la persona, pero sin antes mandar primero su fotógrafo. Exactamente, Perdón, su llegan fotograma. con nosotros, se les toma otra foto ya y sí para calibrar, ya calibrada en espacios este, perfectamente. Uh -huh. ¿Y ahí ¿sabes? qué les haces? Para revisar, lo único que se hace es que ya que se encuentran los plasmas, ya que sabemos qué es lo que vamos a hacer, se pues, extraen los, plas los plasmas. Son plasmas, este, es como una gelatina en el campo biomagnético. Eh, han oído la frase los rencores haces? son como espinitas que se clavan en el corazón los, qué? los rencores son como espinitas que mm, se clavan claro, en el corazón sí. bueno en verdad un trastorno un trastorno emocional lo podemos ver como esa espinita lo único que haces es que la tomas con las manos y la extraes si sabes dónde está es muy fácil extraerla igual que me fue extremadamente fácil desconectarte la garganta porque sabía dónde tenía que hacerlo este, podía haberlo puesto a él a que lo hiciera y lo iba a hacer exactamente igual, no se necesita ninguna capacidad especial. Se extrae eh, y después se acomodan los centros de tra transmisión de emociones porque cuando el cuerpo empieza a intoxicar, por ejemplo, por una depresión, empieza a intoxicar el hígado, vamos a ponerlo, Ajá. entonces el centro de transmisión de emociones del estómago, que está aquí en la boca del estómago, se empieza a mover hacia este lado porque el cuerpo sabe que lo que hay aquí es basura. Entonces, para evitar taparse con esta basura que sabe que está tapando esto, se alejan. Entonces se acomoda esto en el lugar y simplemente una vez salido esto se desinflama, este, y empieza a salir la, la toxina electromagnética. Todo lo haces a través de las manos. Sí, de las manos. Lo estás tocando. Igual. Todo lo estás haciendo tú con las manos. Sí, claro. No das un algo, un agüito, un medicamento. Nada. 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 No hay, no hay, este, un placebo, no te nada. hace una limpia, Aparatos, nada, no te, no te mata un guajolote, ni este, bailas ninguna danza, Sin discriminar, verdad, lo que uno hace, porque digo, ah, no, 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 me no, refiero a las no. hispánicas y antiguas, que olvídate. a, a antes lo que es Cristo, no, sí, claro, a lo que me refiero es que precisamente él está trabajando nada más con eh, la energía, no, pues, oh, es, bueno. Bueno, es que, bueno, a través de la herbolaria es una maravilla yo no le quito los atributos a esas brujas no claro o sea yo yo no yo que, que curaban mi rey y eh, claro y de hecho algo que tú mencionaste ahorita que eh, que no es exactamente o sea lo que nosotros hacemos es una de las opciones que debe de haber para curar esto supongo que en el futuro debe de haber otras más o en el mundo debe de haber más ajá lo único que sí es que en el, para este momento nosotros podemos explicarlo y decirlo, esto funciona así, se extrae así, se puede manejar. La energía la manejas con las manos, ¿por qué? Porque todo es energía. Por física cuántica sabemos que la materia claro. no existe, que es solo un estado de agregación de la energía. Ajá. Así que esto, el micrófono, Efren, el, todos somos energía. Nice. Pero más allá de eso, ay, miren, somos energía. No, nada más somos energía. No existe la materia. Solo somos energía. Y esto también para comentárselo a los cientificistas, ajá, es que si no existe la materia, no se requiere materia para que haya vida. Ajá. Puede haber vida en formas energéticas y, y so, porque solo hay vida en formas energéticas. Y si de la luz solo vemos un séptimo del espectro lumínico, el resto no lo podemos ver, aunque lo detectamos y aprendimos a trabajar con ellos, con otros aparatos, rayos X, etc., si ya si tenemos eso, este, si y ahora consideramos que vivimos en un universo de 11 dimensiones en el cual solo podemos percibir tres espaciales y una temporal, y hay muchas frecuencias energéticas que no conocemos, imagínense lo que hay, ¿no? Sí, esto esos. solo es una forma de trabajar con algo. Das un curso, das un diplomado, enseñas es, a médicos. A, a, a quienes gusten ir a aprender con mucho gusto. Eh, lo único que requiere esto es que. Por experiencia, tiene la gente que estar sana emocionalmente, porque las emociones, como son una sustancia, se comportan como una sustancia, este, te uh -huh. puedes contagiar. Entonces, de hecho, nos, yo puedo trasplantar una depresión de una persona a la otra. ¿Así Ajá. de fácil? Así de fácil. Y oh, que wow. la persona que se quería suicidar, que era lo que estás mencionando, este unos minutos después esté pensando en su novio o en conseguir trabajo o en poner una empresa y la otra persona que le quitó la depresión por no quitarla con cuidado la absorbió y se quiere suicidar. Eso si sí, el sistema operativo es compatible. Si podemos sistema... hacer por ejemplo que, que esta persona me ame como yo la amo? ¿No ¿El sentimiento? No. Eso es completamente distinto. ¿Por qué? Si se puede lo emocional, el coraje, la ira, el eh, pensamiento porque de nada medicina. más sé trabajar con las negativas, todavía no sé con las positivas bien. O <laughs> sea, no se <seas> hace. <laughs> <trabajando risa> o sea, oye, haces eh, ah, el corazón al otro lado y el de allá para acá. alguien que me ayude, ¿no? También que le eche trabajo. Ya le hicimos la idea de cómo se funcione, funciona esto, ¿no? Ah. Pero sí pasa algo muy, algo muy simple, o sea, si el, si tú extraes la depresión de, de, no el freno tiene, pero en este caso vamos a ponerle depresión y tú se le extraes y no tienes la preparación. Ajá, tú vas a absorber esa depresión, él va a salir feliz, a todo dar, ajá. y te pueden pasar dos cosas. Si tu cuerpo decodifica, conoce todo el mismo código, ajá, que tú, que tú, los dos son Windows, entonces lo vas a jalar y y se te va a pasar la depresión y te vas a querer suicidar, porque es una carga de tristeza tan grande que inmediatamente te vas a querer suicidar. Pero si no la reconoce, que resulta que él tiene un sistema operativo el de él es Mac y el tuyo es Windows, entonces el programa no se te va a hacer un virus ah. y entonces lo mandas a un órgano, lo consideras una toxina emocional y en cuestión de días te está generando cánceres. Así Porque de, es una bueno, carga sí. tan grande, sí. O sea, es una carga de programación tan grande que en cuestión de días te está degradando el órgano. O sea, te aguas, o sea, no es como tal. No, no, no es tan simple. De hecho. Digo, a, a ti te llevo años. Me imagino para llegar a este punto. Sí, claro. De hecho, hay eh, un, algo que menciono, ¿no? A unas psicólogas que le estamos enseñando esto, ahí en Tabasco, les dimos la oportunidad de que se contagiaran de la depresión de uno de sus pacientes. Ya tenían entrenamiento y ya sabía yo que no iban a absorber la depresión. Ya llevaban un buen de tiempo en entrenamiento. Entonces, les dimos la oportunidad de que la agarran para que supieran qué es una depresión. Porque tú pregúntale a un psicólogo y te dice, ¿qué es una depresión? No tienen la más remota idea. Te, te sientes triste, te, pero hay muchas cosas orgánicas que están relacionadas. Sí, te escucho, te escucho. A, la hora sí, que, cosas, sí, ¿no? a la hora que la psicóloga, las psicólogas tomaban la depresión y la soltaban, Ajá. antes no habían pasado 10 segundos entre que la habían tomado este, y lo que te menciono, ya traían ojeras. Se les Ajá. el cuerpo o luego... O completamente, o sea, inmediatamente las ojeras. Ajá. Antes de. ¿Para qué estar escribiendo? Porque hay preguntas para ti. Antes de cinco la... minutos, una de ellas ya no podía bajar los brazos, Ajá. se le habían inflamado los ganglios linfáticos. Y Ajá. mencionó, ella ya la habíamos atendido y dice: Oye, yo durante muchos años me hice drenados linfáticos porque no podía, Ajá. este, ¿cómo se llama? Se me inflamaban y se me inflamaban. No pues, podía sí. bajarlo. Exactamente, o sea, se le inflamaban y se le inflamaban y se hacía drenados y drenados. Y, si se me, y hasta ahorita que, es, que estoy sintiendo esto, me re, recapacito que se me fueron después Pero de que me atendiste. Que la foto, dice, por ahí, te están preguntando. A un dice, número de wow, WhatsApp. Dice, qué interesante tema. Mira, ustedes tienen muchísima gente. Y ¿Sí? dice, ¿qué más? Dice, o sea, hay que dar tus datos. Dice, ¿a no. dónde hay que mandar la foto? Eh, el primer contacto wow, para. Qué interesante tema. Y dice, hijos, nos están escribiendo, más es que luego se va a matar. No te Voy a contestar todo esto. Búsquenos en ciatep.blogspot.com Pues hay muchas preguntas, mira, saludos. Dice, excelente charla, dicen por ahí. Gracias, ahí está. Buenas noches, dice. Un enorme saludo al frente. Ahí está, gracias. gran Jerry y a todos los que forman parte de la Radio. Gracias. Es que si no luego la gente se siente, pero fíjate sí. que, que se están interesando mucho por tu tema. A Carlitos, por favor, a mis chulos, los, este, los chulos Calderón, saludos, saludos. Carlitos, Así saludos, es. en Televisa, saluditos, me Carlitos Calderón. Para Noemí, Edna Galeana. Ajá. Este, y, y bueno, dicen que es muy interesante. Y dicen que entonces, que ¿a dónde se van todas las emociones? Bueno, las emociones deben, sí, de, irse, deben o sea, de irse por el campo biomagnético. Si gustando, y aparte no le he compartido. Ok, sí, entonces, <laughs> <sigue> perfecto. perfecto <laughs> no hay que hacer la ah, las emociones sí. este, deben de salir por el campo biomagnético y de ahí llegan al centro de recepción que está en la... Coronilla que está conectado conectado a están la glándula pineal, Este temas, ¿eh? y, y ahí ya el cuerpo codifica la información que se recibe. El mm. cerebro ya reacciona y dice, ok, vamos a hacer un movimiento. A dónde hay que mandar la foto? ¿Qué Dicen que hablas rapidísimo, que no se te entiende, que más tranquilito. Que más vamos. relajadito. Ok. A, a, ahorita, ahorita vamos a dar un número de WhatsApp. Ojo, ojo, y eso lo padre. comento porque no se necesita ningún dato de la persona. La foto. La, la foto. Aquí no es numerología. No, no nada. nada, ni, ni nombres ni Beso, nom nada estatura, nada ni nombres ni ni requerimos tampoco este padecimientos especial, ni nada una foto exacta color, así de frente tomada con su celular no importa el color más que sea ropa cómoda que te veas de pies a cabeza, ¿cierto? Así, no sé. así es. Nada de perfil ni de No, cara, ni no, 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 porque salen luciéndose, ¿no? Sí, sí que no, salen así como que... Así, sí, no. De frente, de ah, frente. Ese eh, eh, es, es eh, como cuando nos vamos a pesar al seguro social, es de frente y sin ningún problema. La ropa, algo, una camisa. Hay gente que acostumbra ponerse suéter, chamarra y todo esto. No, no es lo que se requiere. De preferencia, no tanto. O sea, y que no sean fotos tampoco bajadas de redes sociales Ajá. porque pierden definición. Entonces, a la hora que se envían a la computadora, se pixelean y no se pueden este analizar. A ver, vamos, vamos. Voy, eh, ¿Dónde dar, se tienen? ¿Vas a dar el WhatsApp? El, 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 o voy el a dar Face. el WhatsApp también. Ajá. Primero voy a dar la página del Ajá. Centro de Investigación para la Atención y Trastornos Emocionales y Biomagnéticos. Es Ajá. CIATEP. CIATEP. -E 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 C-I-A-T-E-B Así lo va a ser muy interesante, pero de, pero de todas maneras yo, este, el ingeniero ¿Sale? me va a dar sus datos, uh -huh. ¿no? yo uh -huh. lo voy a publicar, va, va, va a haber otra entrevista, no. que se les hace a la gente muy interesante. Muchas gracias. Ya, ya se quiere llevar mi talento a otros lados, y pasa? que aparte no digo, <laughs> no compartirlo. De eso se trata. ¿Sabes qué? Uh -huh. Yo voy a decirte algo licenciado Galván, la sí. gente tiene hambre y tiene hambre de verdad de soluciones, pero principalmente de salud. La gente se quiere curar. que que esté bien. Y como esta la están metiendo y la están enfermando que vienen las tercera y cuarta ola y séptima ola. Y la gente está en un pan. <laughs> sí, me explico. Sí, claro. Hay gente que es muy débil de mente, ingeniero, y eso, eso lo debemos de entender. Sí. ¿no? no todos tenemos la capacidad en los conocimientos que tú tienes o que yo pueda tener. Yo, a través de la energía y a través y de la muchas voluntad. cosas, estoy de pie. ¿Me explico? Con procesos, claro. Con achaques, claro. ¿Me explico? Porque al fin y al cabo yo trabajo también con mucha energía. ¿Ok? Pero no, pero no quita su mérito que esto vaya de la mano hacia contigo. Lo tuyo no es ni energía, eh, no es ni espiritual, no es ni ciencia a través de medicamentos. Tu técnica es a través de qué? Como de programar, codificar, descodificar, acelerar, qué, qué es, porque eso es lo que la gente quisiera saber. ¿Qué es tus manos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es energía? Bueno, ¿Transmites? todo es energía, ni siquiera transmito, nada más extraes los plasmas. O sea, me vieron quitarle el centro de transmisión de emociones de la garganta a Henry. Y reitero, pude haber puesto a y ah, a frena a quitarlo y cualquiera lo puede hacer o sea yo no tengo ah, ningún don en especial me eh, dicen que cuánto sale tu consulta y que si hay una promoción porque están viendo Gama Radio con Henry y con el universo están muy interesados este mira la, la el análisis por la de computadora de las fotos ese no se cobra dice para la lectura de las fotos ese no cuesta absolutamente nada qué el diagnóstico, el diagnóstico por fotografía. Lo mandan a tu página. Exactamente, lo mandan al... Tú al ¿Les celular. mandas esa contestación? Nosotros les contestamos, les decimos qué es lo que tienen y ya de ahí, si nos aparece algo, le, les podemos dar un seguimiento. Ajá. Eh, tienen que entender, somos un centro de investigación, no somos una clínica. Ajá. Eh, por lo tanto, no recibimos a todo mundo. Eh, nos damos el lujo de discriminar a cierta gente. Oye, yo quiero venir, pues sí, pero no te podemos recibir porque no hay nada a lo que te podamos ayudar, que nosotros veamos. Uh -huh. Es muy injusto tener conocimiento y no usarlo para ayudar a la gente. Claro. Y eso fue la parte por la claro. cual decidimos abrir el centro para atender a personas. ¿Están ubicados? Ingeniero? Estamos aquí en Ojo de Agua, en Tecámac. En, en ojo de agua. ¿De qué horas a qué horas? Las consultas nuevamente se manejan en horarios. este escriben. En horarios de 9 a 6 de la tarde. Ajá. Eh, ¿Cuánto dura? Cómo se recibe El proceso dura alrededor entre una hora y una hora 15 minutos. Ah, porque después de que se extrae, esto te va a servir mucho para todos tus conocimientos. Una vez que extraes el, el plasma de los traumas, quedan los huecos. En la gelatina del campo biomagnético. Y entonces hay que activar la circulación para que se cierren, porque el movimiento de materia genera movimiento de energía. Entonces ahí se da un masaje de acupuntura para que se puedan cerrar esos espacios. Porque si esos espacios se quedan abiertos, la gente queda sin filtro hacia los eventos exteriores. Ajá. Qué interesante. Fíjate. Se contaminan, eso es, es lo que quiero. Exacto. Entender. De re, de re, vamos a hablar de, de, del corazón, que se te queda abierto, te quitamos la depresión y no te cerramos el hueco aquí. Ajá. Entonces, la primera persona que te diga, qué bonita estás, o qué bonito estás, te va a latir el corazón a mil, porque llega directa la emoción. No, no se... Sé. No hay nada que la no filtre. No se filtra. No hay nada que la filtre. Entra ah. directo. Okay. Oiga, Ajá. No, 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 este... Ingeniero, yo una pregunta le quisiera hacer. Cuando la gente ya tiene ya una enfermedad avanzada, ¿todavía hay posibilidades que algo se le pueda hacer? Bueno, o evitar dolor. Eh, vamos, voy a mencionarlo. Lo, eh, por ejemplo, una persona con artritis reumatoide. Este es un caso. Eh, si entra a mi página de Facebook, Enrique estoy como Enrique Bolaños, Kike eh, Chan 72 aparece como el Después de, de la diagonal en Facebook. Ya oyeron, ya oyeron. Ajá. Ya está hablando más más tranquilo para que lo <laughs> sigan, le escriban, le pregunten que lo vieron en Gama Radio con Isidro Galván y Chalón con el del Universo y él les va a dar una atención. Ya no sé quién habla bien. más rápido, si Exacto. Enrique Exacto. o, 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 o el en otro okay. Enrique. Bueno, <laughs> otro entonces Enrique. te lo menciono. Bueno, pues que a mí me oyen más y a mí ya me entienden. <laughs> Perfecto. <Aquí risa> el ingeniero digo. La señora una llegó eh. así. Traía ah. una neuropatía y traía un bloqueo en, en el estómago. Normalmente por corajes y por neuropatías por lo que se forma la artritis reumatoide. Eh, esto era su mayor movimiento con las manos. Después de que la atendimos, esto era su movimiento con las manos. No le pudimos quitar los anillos para el masaje. Cuando terminamos, no se los pudimos quitar, pero uno de ellos ya tenía movimiento. Dos días después... Uno de esos anillos ya se lo podía quitar de las manos, porque reviertes el proceso de inflamación. Ajá. De hecho, a la hora que se extraen estos plasmas, como son plasmas magnéticos, quedan todas las están todas las células cargadas con la misma carga. ¿Y qué le pasa a dos objetos que tienen la misma carga? Se repelen. Se repelen. Entonces, los tejidos se inflaman. A la hora que extraes esas cargas, inmediatamente se desinflaman los tejidos en cuestión de segundos o sea la gente pierde seis o siete centímetros de cintura Ajá. este pierden las mujeres pierden por depresión a la hora que se extrae pierden media talla de busto Ajá. Me inmediatamente encanta en cuestiones de segundos y es en cuestión ¿Qué, qué, de Inge. segundos Inge ¿Sí? yo le pregunto igual también digo porque son dudas que nos estamos Ahí, escribiendo que están teniendo la, este, Las personas. Inge, este, la gente que tiene vicios. Ok, mismo, las adicciones. Las adicciones nos traen. Híjole, ayudar en qué eso? tristeza eso. Las adicciones no son más que depresión, ansiedad. Y los dos. Vicios. Lo, no son más que depresión y ansiedad. Y los dos, y, y tanto la depresión como la ansiedad empiezan a enviar a la misma zona del Yo estómago. Puedo, puedo que nos están Todas manera. las personas que son así tienen una adicción. ¿Por qué se genera la adicción? Porque sí. la ansiedad duele. Entonces la gente necesita algo para calmar ese dolor interno. En cuanto quitas la ansiedad y quitas la depresión y eliminas este, la intoxicación del estómago, desaparece la adicción. A veces, por costumbre, la gente... Eh, por su mal manejo emocional siguen acumulando ansiedad y entonces de vez en cuando necesitan Ajá. este, ¿cómo se llama? la droga, pero si extraen la ansiedad, porque en estado fluido sí se puede extraer una emoción, uno mismo la puede extraer en caso de emergencia con sus manitas si sabe dónde extraerla, con eso basta para que se les vaya la ansiedad y no recaigan en drogas. ¿Pierde fuerza? No, desaparece, no pierde ¿Susticios? fuerza. Sí, desaparece. Y aquí, miren, parte de este libro también, si quieren para leerlo, el sistema circulatorio, también a través del Face lo pueden, lo pueden este, conseguir con Enrique. Y miren, aquí nos muestra una foto porque esto es algo tan real y tan palpable. ¿Qué, ¿Qué tenía? En la página 88 uh -huh. van a encontrar un, la fotografía, es una, como se llama, es una radiografía, está bajo el laboratorio que es, son laboratorios médicos Polanco, es de una niña que de 14 años, que cuatro meses antes perdió a su abuelo. A la niña le sacaron la radiografía porque tenía problemas de asma y de taquicardias. Para los que saben de medicina van a ver los, la orilla de los pulmones inflamados, se ven los bronquios inflamados, pero en la parte alta del corazón, ajá, si revisas la imagen, este, en la parte alta del corazón se ve una mancha horizontal. 88. Ajá, esa manchita, que era un, eh, los doctores decían que era un fantasma, primero dijeron que era cáncer, después siguieron revisando y no encontraron que era, hasta que al final de cuentas. Uno de los doctores dijo que era aire en el pulmón. Ajá. Esa manchita es la depresión, es esa carga electromagnética, es esa espinita clavada en el corazón. Si la imaginas como una espina, te vas a dar cuenta que está tocando el corazón y los pulmones, atraviesa corazón y pulmones. Así que obviamente cuando se cargaba de más tristeza, a la niña le daban taquicardias y asma. Y es algo visible, algo es algo que... visible porque son cargas electromagnéticas y los rayos X rebotan en las cargas electromagnéticas, ah. por eso se ve. Y muchos doctores ven esas imágenes en sus radiografías, pero no saben lo que están viendo. No lo saben interpretar exactamente y ah, terminan yeah. diciendo son errores de cámara, son fotografía, este, son fantasmas, son por cosas eso son por mal, el estilo. Por eso dicen que hay malos diagnósticos. Exactamente, porque y la gente muere porque realmente andan malos diagnósticos. Exacto, Pero es que no entienden lo que han visto. Por ejemplo, si tú le tomas una radiografía a una persona que acaba de pasar un evento muy triste, una radiografía de pulmones, a la potencia correcta, sus pulmones van a aparecer como si tuviera cáncer. Ajá. ¿Por qué? Porque son todas las cargas electromagnéticas disueltas en los pulmones. Y te dicen: es que el pulmón está muy mal. No, no estás viendo el pulmón, estás viendo cargas electromagnéticas dentro del pulmón, pero no saben que están, así que ellos creen que están viendo el pulmón. Es, y es. pasa muchísimas veces, y le pasa a muchísimos doctores, Ajá. y lo único que terminan diciendo fue un error de radiografía, fue un error de toma. O... Yo estuve hace cinco años enfermo de una neumonía con un derrame pleural. Estuve hospitalizado y tuve cuatro cirugías. Y realmente uh -huh. nunca me encontraron nada. Y eso es y parte a de, bueno de, 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 de lo que vienes manejando el día me de me hoy. Me ah, lo que queremos eh, también explicar que las emociones, como las maneja Enrique, se pueden visualizar. Las emociones se ven. Porque y se ya, pueden tocar. Y, y se sienten. Porque a veces dice, es que lo siento. No, no es que lo sientas, es que ya ahora con la tecnología. Y gracias a la tecnología. Que es lo que viene manejando Enrique primero para, para descomponer la fotografía, que esa es como que la parte medular, ver cuál es este, la, la enfermedad, como lo dice. Hay que ser tan sinceros y me consta que no tienes nada, no tienes nada, da vuelta y bueno, pues sigue, sigue la vida. A lo mejor estás triste por algo, en algún momento, en alguna circunstancia, pero hay gente que lo aprende a liberar de forma consciente e inconsciente, ¿verdad, Enrique? Así es. Hay quienes, si aprenden, hay quienes. Los mandamos con psicólogos que trabajamos para que les enseñen a soltar las cosas, a decirlas, expresarlas, porque pues la rutina es más fuerte que claro, el amor, ¿no? Claro, entonces un tratamiento contigo. Un tratamiento. ¿Cuánto llevaría? Dependiendo. Con nosotros nada más es una sesión. Vean qué tan fácil es una sesión Ajá. y con esa sesión sana. Ya, o sea, con esa sesión, pues ya llevaste a tu coche al taller, si lo llevas a un buen taller, no lo tienes cada, que regresar lo recomiendas. Cada que, que te no traumes, y espero que no te vuelvas a traumar en la vida. O cada que tengan un, un, un conflicto. Ajá. O sea, no. De hecho, en el libro viene explicado cómo la gente puede extraerse los conflictos si no ha aprendido a expresarse. O sea, porque las emociones... Está aquí das la cura. Las emociones las puedes jalar tú, mientras estén en estado fluido. Antes de que se compriman y se hagan esa espinita, tú las puedes extraer si sabes dónde. En el libro está perfectamente explicado. Porque, voy a hablarlo tal cual. Puedo atender a 20 personas por día. Y voy a hablar de algo sencillo, las migrañas. Las migrañas están dadas por el bloqueo del centro de transmisión de emociones de la garganta normalmente. Y el 30% de la población en México sufre de migrañas. Estás hablando de 40 millones de personas. No estoy metiéndome en el mundo, nada más de 40 millones de personas. A 20 personas por día no me alcanza esta vida ni la que sigue ni la que, sí, que sí, sigue sí, para sí, atenderlos. Sí. Ajá. Claro. Sí. No tiene sentido quedarme con esto yo. No tiene nada de sentido que dármelo. Entonces, es preferible que atiendas a alguien y no vuelva a regresar nunca porque está enfermo y mejor regrese con un amigo que trae un problema y, y lo ayude. Este Exactamente. libro enseña? Sí, claro. Son experiencias, son testimonios. O aquí también das una enseñanza. Ahí está toda la historia, toda la técnica y todos los lo, o que sea, ¿cómo hay lo que pueden hacer? hacer ellos también. Exactamente. Y todos los cuidados que deben de tener. Y está a la venta. Sí, claro. ¿Lo pueden conseguir en tu página? Exactamente. Nada más. Precio 180 pesos más envío. Para ustedes, para Ajá. nosotros es gratis porque hoy viene como invitado y yo también somos los padrinos. Ah, no es cierto. <laughs> Ingeniero, oiga, pues qué maravilla, digo esto. Es, no, no dudo que sea una Biblia, un índice para sanar y para curar. Pues ese principio, ¿no? Ojalá más gente se ponga a estudiar esto. Pero qué interesante porque imagínate cuántos años llevas. Para, para este bebé. No sé cuántos libros llevas, pero me imagino que esto ha de llevar muchos años. Muchos años, como 40 años, desde que era niño y no me cuadraban compartir. las cosas para poder cuadrar. Pero aquí lo que interesa, lo, lo reitero, lo más importante de esto es que tú con tu experiencia, después de que leas o te enteres de todo esto, digas, oye, pues yo tengo esta piececita que hace falta en todo este rompecabezas, porque esto es, esto es un huevito. Este es el inicio. La punta de la Exactamente. Entonces, lo que tú sabes, lo que el doctor sabe, lo que el psicoterapeuta sabe, este, lo que el acupunturista sabe, lo que la chica que practica herbolaria sabe, lo que la chamana sabe, lo que el brujo de la esquina sabe, también puede formar parte de esto. O sea, porque todo mundo tiene algo de conocimiento que aportar. O sea, ¿crees que esto sea una herramienta para todos los que acabas de mencionar para fortalecer más sus conocimientos de curativos? Sí, claro, para entender todo lo que pasa. O sea, esto es el principio de la cura de las enfermedades, de, de, de la mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas del mundo. Entonces, todo mundo que se dedica a curar de algo, de alguna forma, puede tomar de aquí para irlo incrementando y hacerlo más rico. Porque todo lo que yo sé no es todo lo que existe. Hay muchísimas cosas más que claro. yo no conozco. Es el granito de arena que estás aportando para poder trabajar. Y hay mucho, porque la, la playa está hecha de miles de millones de granitos y si todo se conjunta, pues es esa playa. Y es lo que viene haciendo el día de hoy Enrique, precisamente Enrique Bolaños, que eh, con este libro que es el sistema circulatorio emocional y que viene haciendo ahora con el centro de investigación. Con CIATEP, Ajá, el Centro Ajá. de Investigación para la Atención de Trastornos Emocionales y Biomagnéticos. Eso es bien importante. Eh, y bueno, pues amigos, ¿el WhatsApp lo ibas a, a dar para que.? Voy a el dar el WhatsApp por única vez, anótenlo. Eso Ajá, es. Vayan por su pluma. Sí. Este... Yo ahorita la apunto porque Y pues, mientras estamos... anoto, no, ah, tú me y ahí están los datos en el libro para que los localices. Ajá. Oiga, doctor, pero una pregunta antes de que des vos tu número. ¿Qué opinas de todo lo que viene a través de la marihuana? Cannabis, todo esto. Mira, sé que cuando una persona está bien, no tiende a consumir las cosas. Pero si no estás bien, necesitas encontrar la solución. Yo no estoy en contra, eh, yo no estoy en contra del uso de las drogas, porque la solución que da la, en la actualidad la sociedad es... Oye, no te drogues con esto. Mejor drogate con esta y esta me la pagas a mí, ¿no? O pues sea, esta no la compres en el mercado ni la críes tú porque está prohibido. Cómprame esta droga. Y eso, pues al final de cuentas, único que estás haciendo es cambiar una droga por otra. Nada más. No, pero... O sea... Pero, permíteme. Pero el hecho de que la gente consuma las cosas, eh, si, si lo utilizas para eliminar dolores, molestias, es correcto. Si lo utilizas para, de repente para expandir tu mundo porque quieres ver si hay algo más allá, quieres hacer un pequeño viaje, etcétera, perfecto, si lo haces responsablemente. Uh -huh. si, lo us si utilizas las drogas para evadir la realidad, pues mejor vete a atender. Este, y espero que aquí en el libro encuentres alguna forma de, o entre otras personas, o en otros medios, porque. Debes de, de, de evitar depender de sustancias, de cualquiera, porque uno debe de ser uno. Sin así sean naturales. Así sean naturales. Las redes de bats, o sea, todo eso. Cualquiera, cualquier cosa de la que dependas. Hasta de dulces te puedes Hasta suplemento. de dulces, exactamente, o sea. O sea, entonces no en las propiedades curativas no, que sí, tenga la marihuana. No, sí, claro. O sea, por lo eso, importante es que no se cause una adicción. Es la, lo importante es que la, no lo uses. Si lo usas para curarte, todo es bueno y todo es malo. O sea, el agua es buenísima. Estamos hablando de las propiedades de ella, pero pues te puedes ahogar en ella. El exceso. Ajá. No, caete al agua y no sabes nadar, te ahogas. Sí, claro. Ahí nació la vida, pero ahí te mueres, ¿eh? Si no sí, sabes nadar. Da, claro. Ajá. Claro. Eh, este. Si tomas mucha agua todos los días, es que me dijeron que tengo que tomar dos litros de agua todo en serio. Si tomas todos los días eso, te vas a dañar los riñones. Porque lo estás forzando a que trabaje de forma eh, más de lo que requiere tu cuerpo. Exactamente. Ah. Entonces, la marihuana funciona, claro que funciona, hay medicamentos hechos de arsénico. Ajá. Todas las cosas existen, es que es un veneno. existen para algo. Todo nos sirve para algo. Tenemos que aprender a hacer uso de ello no abuso de ello, o sea, es, es mi punto de vista. Yo reitero, ya tengo casi 50 años, así que próximamente marihuana, alcohol y <laughs> los fomentos en las rodillas <laughs> eh, eh, porque fomada, jugué fútbol eh, por todos lados. Ajá, o sea, yo tuve operaciones de rodillas tantos años de jugar fútbol y la traigo ah, lesionado. O sea, tarde que temprano eso va a ser mi vida. Bueno. Ajá. Y tengo que entenderlo. No, va a ser la opción porque sabemos que desinflama, de, desinflama es, las Esas articulaciones. son sus propiedades. Tiene muchas propiedades. Eso o sea, es. Parte, por, parte de, de, precisamente como dices, no estar peleado con ninguna medicina que no se cree una dependencia. Por ejemplo, la herbolaria. Eh, hasta la misma medicina eh, tradicional es buena en la dosis correcta. Eso es, es el punto, ¿no, mi querido Enrique? Ya les dimos chance. ¿Cuál es el WhatsApp? 55 35 99 94 36. Ahí está. Si Nada no más. Bien, y, es si no. y que a final Ajá. de cuentas. Y si no, no localizan a Henry, ¿A y me... él pasa este, y él les el, dice el, qué más. El mensaje. No se necesita. Más que la foto, ¿en qué sentido? Si tú estás con problemas, te duele todo esto y dices: realmente estás pensando en esta opción con Enrique Bolaños, manda la foto, no necesita nombre, nada más es una foto que te la tomen. Este sería lo más óptimo, porque a veces hacer la selfie es muy complicado y. Mejor que te tomen la foto una, de la cintura hacia no, arriba. No, de to, todo, o, todo, todo el cuerpo Cor En realidad, de... basta con que se vea desde las rodillas hasta arriba. Pero no les digo desde las rodillas, que se vea desde las rodillas hasta la frente, porque un día le comenté a una persona y me mandó fotos así. Ah, ¿Es, no, en serio, o sea. Increíble. Así, sí, sí, sí. Así que. Mejor que se vean completos, este de cuerpo la cabeza, y con completo. eso nos basta. Y con ropa cómoda, así, una playera, una blusa, algo muy sencillo, pantalón, y párele de contar. Creo que esa, esa es la alternativa. Van a ver que es una alternativa, eh, no me gusta la palabra alternativa, pero creo que es algo nuevo, porque lo hemos visto, hemos visto los casos muy de cerca, eh, como medio... Yo soy eso, soy un medio y, y como tal, les digo, he constatado, he visto esas experiencias palpables. ¿Y ya no, lo viviste. No Y aparte se, se, se vivió, pero digo, no en lo personal, sino en general, lo he visto, lo he vivido y, y, y lo, lo he percatado. Entonces, ese, ese, esa sería la, la opción. Te dejamos un poquito, Enrique, vamos a darle paso ahora a no, ya Henry, puedo, ya, pues, a yo, Henry yo, Shalom. Yo, Así como que informarme de esto. Sí. Tan, tan no, es informar ¿sí? y informar a, al público que nos vea a eh, través de eh, Gama. E de infórmanos, gente. por ejemplo, más propiedades de la marihuana, porque yo no conozco muchas cosas, ¿eh? No, digo, yo no manejo eso, y digo, yo ah. nada más lo comentaba como <laughs> tal. Dice, ah. ni Dice vamos. Y sí. nada, Ay. pero sé, digo, todas las propiedades que tiene la cannabis y todo lo que viene, CBS, uh -huh. y todo lo que viene a través de, este, de, de esta hierba prehispánica antigua, y, y digo, o sea... Yo he visto mucha mejoría en muchísima gente, incluso que tiene hasta Parkinson, heismer Consumiendo este, este tipo de... Sí, o sea, de su, herbolaria. sus gotitas y que para mí es una maravilla, ¿no? Claro, por básico también que te manejan todas las emociones que llegabas a tener uno y que te ayuda increíble. Igual también a través del péndulo, que yo manejo mucho el péndulo, mm -hmm. cómo llegas a sanar y a curar. Aquí platícanos es, esa parte precisamente. Aquí nos fuimos un poquito más donde es Si la ciencia a través de la ingeniería, algo que es un estudio. Ojo, aquí es el estudio, pero más espiritual, el estudio como... Pero que los péndulos más... tienen razón científica de ser. Ajá. O sea, por supuesto, inclusive la vibración del péndulo la puedes reflejar este, en la frecuencia vibratoria de tu, de tu campo biomagnético, ¿no? Porque es dice que uno que... es el que lo provoca y el que lo maneja. Yo le digo, no, tú eres el conducto nada más. El péndulo te contesta. Realmente bajo una ¿qué? bajo una pregunta porque hace una conexión. Y eso es lo que la gente ignora. O sea, yo no puedo manipular un péndulo porque. Fuera visto. De hecho, existe toda una ciencia o técnica o algo así que se conoce como radiestesia, ajá, que es todo el estudio de esto. Y en países, hay países, por ejemplo en Italia, te revisan con un péndulo para cortarte el cabello. Ajá, es algo tan común. Porque para ah, ellos claro. sí es normal. Ajá. ¿Por qué? Porque revisan la energía de tu cuerpo. Lo sé usar bien. No sí sé algunas pocas cosas de los péndulos, pero. Sí, conozco a gente que los maneja muy bien y, y toda la parte científica, eso me fascina. O sea, toda la parte en la cual hablas de flujos de energía, inclusive que lo puedes utilizar para que tú mismo te respondas a cosas que no logras distinguir, Ajá, porque las distingues a través del subconsciente y no del consciente. Así Ajá, es. Así y eso es lo que puede generar los flujos de energía. Eso es impresionante. O sea. puedes encontrar, detectar cosas extraviadas. Para tomar decisiones, para cerrar también procesos, cirugías incluso. Uh -huh. Yo tengo el conocimiento de que cuando te operan y cuando te rajan, cuando te abren, cortan también tu campo áurico. No, pero lo que sí ocurre a veces es que rompen los centros de transmisión de emociones. Sin querer. Y lugar, ajá. Y, bueno, y no que tú así le llamas. Ajá, hay quienes le llaman llamo de otra chakras. Manera. Te imagino Me que explico. tú les llamas chakras. No. no, no, no. Las chakras tienen otra función, que son siete aparentemente espiritualmente, pero son más de veintitantas chakras que son las que manejan todo tu cuerpo. Científicamente tienen una función energética y sanadora en tu cuerpo. Siete porque son siete colores que son los que se manejan, que están conectados con la divinidad. Pero también hay cuatro que son hacia la tierra, que la gente más es más terrenal, porque se va más a lo material. Y se le olvida que las otras tres, que son del ombligo para arriba, son las más importantes, porque son las que están conectadas con la divinidad. Y la gente le da más importancia a lo terrenal, a lo material. Entonces las chakras tienen una función muy importante en tu cuerpo y científicamente las puedes palpar y ver cómo realmente están fluyendo y están trabajando y cómo deben de estar en un estado puro y perfecto en cuestión que tienen que estar como esponjas abiertas, como una rosa para que absorban. Una chakras si está cerrado, o semicerrada, no está recibiendo la información curativo, la información de la intuición, la información para regenerarte. Entonces hay chakras que están muy lastimadas y que, y, que se empiezan, y que se empiezan a llenar de costas y no empiezan a dar ese efecto y esa función que uno necesita, espiritualmente, pero también para sanar. Las chakras tienen una función bien importante en tu cuerpo, enfrente y atrás. Okay. Y el aura es como Buda. O sea, Buda, su aura se expandía increíblemente a uh -huh. kilómetros. Y durante su reinado, o su, digo, bajo la posición que él tuvo, su pueblo no sufrió ni de enfermedades ni de hambre. Cuando él sale de su, de su castillo, de su reino, y ve todo lo que había atrás, esa miseria, esas enfermedades, esa carencia, él dice, ¿cómo puede ser posible que yo viva? en plenitud, y mi pueblo se esté muriendo. Entonces, él realmente sale y convive, y entonces él fortalece más su aura. Entonces, esta aura, a los kilómetros que se expande, sana y cura y no pasa hambre. Uh -huh. Toda su gente. ¿Me explico? Entonces, y el ser humano tiene una capacidad de un aura de tantos centímetros, cuando tu aura puede ser también expandida a kilómetros, dependiendo de la, con, este, la conexión y la intención que tengas. ¿Qué tanto crece en ti? ¿Qué tantas... Hay gente que hasta la fecha no conoce las misiones a que venimos aquí. Claro. Hay gente que tiene 50 años y dice, ¿qué está pasando por la vida aquí? por pasar? ¿Qué hago aquí? Vive por vivir, hace dinero por, por tener, pero, pero realmente no tiene una misión de vida. Que, una, una bondad de vida. Que ese es como parte esencial, como ya y ahí nos vamos a la cuestión más espiritual, que todos tenemos una misión, un por qué estar en este momento, en esta circunstancia. Eh, son los por qué el por qué estás aquí, por qué estás eh, en este momento, en esta circunstancia, ¿no, Henry? Sí, o sea, ¿a qué vine? ¿Qué vengo uh -huh. a transmitir? Por ejemplo, tú eres un maestro de enseñanza. O sea, tú vienes a dejar una historia, tú vienes uh -huh. a hacer historia. Tú vienes a dejar un, un legado que alguien lo va a seguir, porque no vas a terminar. Pero, pero imagínate lo tan importante que tú vas a hacer y lo que tú estás dejando ya, escrito y en enseñanza física y auditiva. El universo no oye tu vocabulario, pero sí entiende las frases y los ritmos que tú tienes. Y ellos mismos te están dándote también la visión y el entendimiento para que tengas más apertura y puedas seguir sanando y curando a más gente y descubriendo más. Me explico porque tu subconsciente es el que está conectado, el consciente no porque es lo que estás viendo, pero el subconsciente es el que te está alimentando y es, y es, y es, y es, y es el que te está fortaleciendo para esta gran sabiduría y esta gran técnica o como le llames, o enseñanza sale científica para sanar a la humanidad. Uh -huh. pero todo va ligado dentro de descubrimiento me gusta más la palabra o bueno otro Ajá. descubrimiento como sí. científico Ajá. como científico si ¿sí me explico entonces claro que tú tienes misiones muy interesantes de sanar fíjate cuánto tiempo te tardaste yo tengo treinta y tantos años en el mundo hasta el espiritual y no tengo ni un grado de espiritualidad porque la espiritualidad, la espiritualidad tienes que estar ermitaño en, en, en oración en meditación Sí, y aislado del mundo y realmente tener esa conexión divina. Yo nací con ciertas cualidades como todos que las he desarrollado y no las he aprendido, porque todo me llega intuitivamente. Y lo que yo transmito es inculcar una fe que los milagros existen en segundos y en minutos, y que el milagro tú lo puedes crear y tú lo puedes transformar, manifestar. Yo siempre he dicho, pregúntate ante un espejo, uh -huh. y tú tienes la respuesta. Porque también, hay, porque también hay vidas karmáticas. O sea, en la vida hay una ley que son derechos divinos, que es la justicia divina. Y que hay una ley karmática, donde ajusta, donde hace cuentas, donde sumas y restas. Y digo, la respuesta tú la tienes ahí. Dentro de tus males también son por tus malas acciones que has hecho. Los corajes y las iras, o el envidiar incluso al vecino o a la familia o al hermano porque hizo. Cuando tienes, cuando tú mismo tienes la capacidad de hacer eso y más. Sí, mm. eso de que envidias al cuate por la chavas, mejor se la bajas, ¿no? Sí, o sea, obviamente, puede, puede claro. Ser, o te consigues una mejor. <laughs> Exacto. La pues no? naturaleza <laughs> divina, el ser humano sí. nace con ese síntoma. Todos estamos programados para que para que tengamos ese síntoma de ira, de envidia. De envidia. De coraje. Los siete pecados capitales, ah, ¿no? O sea, ya lo tenemos. Hay unos que los, hay unos que lo desarrollan, pero para destruir. Hay otros realmente para enseñar, uh -huh. ¿okay? y hay otros que se mueren con ese síntoma de, uh -huh. de que siempre se sienten inferiores a no poder alcanzar y lograr ¿sí? lo que el otro está conspirando y haciendo lo que está mereciendo. ¿Me explico? Entonces, bueno, todo es un cóctel de emociones, de sentimientos, y que todo tiene un porqué, el, 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 que, el que te conlleva a, a todo este tipo de síntomas, ¿no? Eh, y, y que a final de cuentas es un aprendizaje, un aprendizaje de vida. Como lo comentas, mi querido Henry, eh, esto pudiera ser que es algo bien interesante lo que viene manejando Enrique Bolaños, pero además, volvemos, es un crecimiento, es el granito de arena que estás aportando y que sabes que como lo dices, esto va a venir décadas que precisamente van a, a, a recordar. Quién está haciendo esto, como la ciencia y todo lo que implica, siempre tiene que haber alguien que impulse, alguien que avance. ¿Y que... cuánto tiempo se llevaría? ¿Tú cuánto tiempo te llevas para descubrir la misión de vida? Porque usted ya, usted ya sabes que tienes una misión y que quieres dar más. Híjole, yo tengo. ¿A ¿Qué edad te diste cuenta de decir yo quiero hacer esto y me voy a aferrar con mi verdad, pero con hechos? No creo Mira, que a los, 15 a los años. no, a los siete años que empezaron a enseñar psicología, que es un crimen, que a un niño le enseñen a los siete años psicología, <laughs> este, yo ya quería ser ingeniero químico, así que no me cuadraba que, que la psicología fueran cosas que votan de una neurona a otra sin, ah, sin, sin, o sea, sin una razón. Sin una razón, sin Ajá. una, razón, sin una que, lógica constante. Exactamente, si no es matemáticas, no tiene sentido, ¿no? Ajá. Entonces. Desde los eso fue a los siete años y a los nueve años que ya empezaba a hacer experimentos con, mm. con todo esto, Ajá. Eh, pues ya de ahí puedo tomarlo, ¿no? Así sí, es. Un ratito. O sea. Son... Y vas encontrando las piezas, una por un lado, otra cinco años después, otra cuatro veinte años después o sea pero tuviste una constancia pero siempre lo vas viendo ajá exactamente eso creo que también es enseñanza de vida que hay que tener constancia en lo que haces porque de repente eh, y digo muy ahora los jóvenes seguramente a lo mejor nos están escuchando joven o papá de jóvenes que de repente hay que ir enfocando de repente, dentro del abanico de posibilidades, hay que ver hacia dónde nos vamos a, a dirigir, porque de repente somos este oficial de todo y maestros de nada, ¿no? De nada, sí, claro. Entonces, a veces hay que decir, ah, qué es lo que me gusta, qué me voy a enfocar y qué voy a hacer, esa es una lección de vida como lo, lo comentas, dices bueno a los siete años, ¿cómo a los siete años este, estuviste estudiando psicología? No, Ese, no estuve, me metieron me metieron a estudiar, o sea fue una te, desgracia, te, sí. Es. ¿Te metieron a estudiar psicología a los siete años? Sí, ¿tú crees? Este, wow, eso sí le dije es... una, Estaba viendo siempre el domingo, mira por cierto hablando de, de, de enfoques ah, eh, alcanzo a enfocar que hice Moon Félix, salúdame a Henry y Shalom Ah, ahí están vaya, claro Ajá. que sí, y todos los que están ahí, este, a través de Henry Sharon, o y de este lado a través de Gama Radio, bueno pues eh, precisamente de eso se trata eh, de conjuntar, no de porque regularmente casi siempre muchos programas a lo mejor es de confrontar la ciencia contra lo espiritual, y ojo creo que ahora no es confrontar, es ver dónde van a empatar, dónde van de la mano, dónde, dónde dan ese, ese clic y, y la parte más importante de todo es, todo el mundo vamos a, a llegar a lo mismo, Ajá. de una forma u otra. Sí. Entonces, pues se trata de apoyarnos, no de estar no de estar diciendo, oye, es que esto no es cierto. O sea, Bueno, demuestra que no es cierto, porque decir que no es cierto nada más porque yo no conozco, porque no creo, porque no sé, es, es... irresponsable. Es porque la gente es egoísta, sabes. Y ver que realmente algo está. Yo iba a utilizar otro término, pero tú eres gente, más decente. La gente es egoísta. <laughs> sí, sí. Ya, 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 ya lo sabemos. La pero... gente es culera, punto. Así como tal lo digo. Fíjate que te voy a decir algo que son vidas pasadas, mis tarot mágicos uh -huh. que, que, que han ayudado a quien menos te imaginas, o sea, y que los han tocado gente que también ha hecho historia y que ha contribuido mucho. Yo soy de la gente con la cual he aprendido a codiarme de la gente que suma y de la gente que comparte, que ayuda y que agradece. ¿Me explico entonces? Este es un tarot que hice de vidas pasadas, y aquí nos va a decir realmente cuál es tu vida pasada y que hoy se está manifestando ups, en esta. Ups, a, a ver, a ver. ver todas. Entonces, bueno, está bien. Sí, porque entonces, pues, así como yo creo en lo tuyo, pues ahora te vas a chingar y vas a creer en lo mío. Hay un problema <laughs> esto con, esto. con esto. A ver, ¿cuál es el Soy problema? Soy científico. Sí, pero. Y la física nos dice que la, que la, que la materia no se crea ni se destruye. Pero se acuérdate transforma. Que todo esto. Y, permíteme. Y ya, sabemos, y ya mencioné que la materia no existe, que todo es energía, así que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y así ya mencioné es. que puede haber vida sin formas, este, sin que sea de formas materiales, porque no se puede requerir materia para que haya vida. No. Así que, porque no existe la materia. Ajá, es solo una presentación de. Es un estado de agregación de El la energía. Y que al y al cabo lo entrega. Si te das cuenta, todo, todo lo material se queda. Pero regresando a esa parte de que no existe, entonces. Si es eterna, quiere decir que obviamente hemos pasado por esto muchas, muchas veces. Sí, es como algo cíclico. Claro. ¿no? Así que, eso de voy que a no creo, vidas llevas. Simplemente, sí. Es que ya, unas, ya, 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 tantas, ya lo está, ya lo está aceptando de alguna otra forma, científicamente dándole eh, esa. Ponme tu manita izquierda sin que me cruces piernas y dame mentalmente tu nombre una sola vez y tu fecha de nacimiento completa. Estamos totalmente en vivo en Gamma. Ah, Partan, bueno, pues, por favor, eh, y manden sus preguntas. Gracias a todos los que se están conectando, y a todos los que se, los, a todos los que siguieron. Y aquí conectando. no tenemos restricción de tiempo. Aquí estamos, no estamos ni siquiera viendo el reloj. Estamos hoy, hoy, hoy en día, precisamente alternativa de salud espiritual y alternativa de salud. Eh, pues, ¿cómo podemos llamarlo? Pues es científica. Científica, alternativa. O sea, todo lo que podemos Alternativa científica. Es... Claro, así es. Y... Científica, con un gran científico que está trabajando en todo esto para tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? si ¿Sí es mejor calidad de vida. Sí, claro, lo que importa este... es la vida. Sí, es la calidad de vida. O sea, el día que, en el momento que tú dejas de sentir tristeza, tu vida cambia de todas formas. el momento que tú dejas de sentir ira, culpa. Perfecto. Este... ¿Cómo se llama? Sustos o disgustos. Es que la, vida, ansiedad, la tu vida, vida se, se vino cambia. a disfrutar. Ajá. Punto. Sí, pero hay que Los recordar, Galvancito. mira, es cuando, es, es, es cuando yo voy a, a una terapia de yoga, a un temazcal, a ayahuasca, a 20 mil cosas. Y van porque te van a curar el alma, porque te van a sacar tu ira, el, porque, porque te hacen trabajar con el perdón. Ajá. Uh -huh. Para la pinche semana me vuelvo a encontrar a mi ex y me da coraje okay. y me hace algo. Te... Y si no, ya me peleé con mi mamá, y si no con mi hermano, y si no con uno de, o sea, de, este, de una productora, vuelves a cargar. ¿Por qué? ¿Vivimos con esto? No, lo que pasa es que vamos a hablar cómo son las emociones funcionalmente en el, el cuerpo. Las emociones son como si fueran una película de computadora. Tienes un archivo de video y un archivo de audio que se reproducen a la par. El archivo de video son tus recuerdos, están en la cabeza, pero el audio, esos plasmas de los que hablamos, están en el cuerpo. Entonces, a la hora que vienes acá y, y, hace, y se extrae una depresión, una emoción, lo único que te queda es una película muda. Y entonces no vuelves a reaccionar a eso. Entonces lo que tú haces es que nos ayudas que todo este tipo de emociones ya no se repitan no, se o sea, extraen las, las extraigas y las hagas fluir no, se extraen, entonces a la hora que se extraen ya no hay nada que esté a tu lado que te esté regenerando eso, esa reacción en el cuerpo ok, entonces tú nos enseñas a eso claro, eso es lo que les enseñamos que funciona y, y también que no repitas esos patrones aunque, aunque, aunque se te sigan presentando no, porque no. la vida, dice, dice uno vengo a, a disfrutar y vida solo hay una pero, pero la vida tiene muchos sabores para trascender y evolucionar. No, nosotros les quitamos los, los patrones pasados, todo lo que acumularon. Y, y algo que les repetimos a todas las personas que llegan con nosotros es, tu forma de ver el mundo fue la que te hizo llegar aquí con tus problemas. O cambias tu forma de ver el mundo o vas a regenerar tus problemas. Ajá. Porque si no aprendes... Que tienes que expresar las cosas, si no aprendes que tienes que dar un abrazo cuando te que dar un abrazo, Ajá. si no masa? aprendes cómo funciona tu cuerpo, si te da miedo cómo eres tú, te da miedo ser tú, ¿cómo no vas a regenerar esos traumas? Y para eso es el ejemplo, el experimento que te hice, ¿no? el de la garganta. Ya viste cómo puedes dañar tus sentidos. Si te guardas las cosas, si no las expresas, te autodestruyes. Ajá. Claro, y se te cierra la garganta. Exactamente. ¿Sabes? O sea, de su nudo. Ya vi el que proceso. Sí, claro, ya lo vi que realmente es interesante, pareciera magia, pero no. Digo, a mí me interesaría, pues, por ejemplo, yo, yo tengo que viajar, tengo un, este, una conferencia para Huatulco, Cancún, este, me están invitando a pedir, pues, a Los Ángeles, pero a mí el avión me da un pavor yo no entonces tengo que confrontarme bajo ese miedo entonces me tengo que preparar y subirme a ese avión no hacer escándalos o sea que nada va a pasar que si se cae se cayó como en mi comadre Jenny Rivera y ya cierto Galo? No, es. pero es algo de lo cual no me está dejando avanzar y yo tengo que avanzar porque tengo las oportunidades aquí en sí visítanos me explico ya está entonces este no no Visita. por eso estamos aprovechando Ay, aquí exacta. por eso por eso si no busco otras alternativas también Chinga. O me compro mi avión para que vaya más seguro. Ah, no cierto, Subi ¿no? Subieron rifando. Ah, uno hace, no, tiempo, no, no. hace tiempo rifaron, no. No. Pero, pero, pero a ver. Pero, yo quiero, yo, ir nada más una sola sesión y vámonos. Que lo demás yo me encargo. Yo, yo lo sé porque yo, yo sí estoy programado pues para muchas cosas y nací para muchas cosas y no lo digo por ego, simplemente porque me la creo, aprendí a creérmelo. No, lo sí. que realmente soy después de tantos años. Entonces vas a funcionar mucho mejor. Entonces, yo quisiera que me dieras su número, por favor. Ya. De tu fecha de nacimiento. Ya está, ya está puesto ahí en la. Sí, pero dámelo tu número. Porque 29 lo que de febrero de No, 19... uno, un número que el que tú escojas de tu fecha de nacimiento. Ah, ok. Un número, 9. sí, ya está aquí, 9. fíjate que el 9, que tú traes un 9, que 9 son los 9 meses de la gestación de Jesús en el vientre de María. Ok. ¿Qué pasa? Que tú eres muy apegado. Eres que en su momento muy emocional, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace la familia? O sea, ¿qué hace la madre? Ayudar, proteger. Y es lo que estás haciendo. De esta ahí parte tu misión. Porque ya traes un nueve de consagración, un nueve de familia, un nueve de, de ayudar. Y eso es lo que tú estás haciendo, abrigando a los que más puedan dentro de la humanidad. Uno, dos y nueve. Y nos dice, mira, qué vale otra vez y es la carta de la madre pero seguro que no representa que en Guadalajara en la madre ahorita saliendo no, no, ah, bueno, pues, okay. no te no, es que para mexicanos no no o sea, si sí. yo no voy y tampoco me voy a esperar aquí reclamándome que este hijo es tuyo si yo no, si yo no muevo la varita no te va a pasar nada. Ah, bueno. No te okay. preocupes apareció, salió la tiene madre tiene que ver mucho, tú tienes que ver mucho con todo lo maternal todos, todos tus descendientes son maternales todas tus cualidades y dones vienen maternales. Uh -huh. Y tú vienes a sanar y a curar, pero tú es materna. Y los que te guían, si no lo crees, pero así es, los que te guían y los que te dan esa información, o es tu madre, o tu abuela, o tu bisabuela, o, o tu tarabuela. Vienes de esa descendencia, de esa jerarquía. Y a ti lo que más te puede es todo lo que viene de parte femenino. Todo lo que viene de parte de la mujer. Si ves una mujer lastimada, te duele. Si ves un amor lastimado, te duele. A ti, tú, tú lo piensas para lastimar a una mujer. Aunque a veces tengas mucho coraje. Pero siempre tratas de hacer un diálogo. ¿Ok? Y si tú ves a alguien, una mujer mal en la calle, tratas de ayudar. Te entra una autocompasión hacia esa persona. Tú te inclinas más de ese lado femenino que masculino. Aunque tú representes. voy a comentar algo aquí. Y esto lo pueden encontrar en mi Facebook. Es una publicación de, debe tener como 10 años. Eh, estaba en, en Indios Verdes, estaba una chica con problemas, estaba muy triste y llegué a ver, oye, ¿qué te pasa? No? Este, ¿Cómo estás? Y ya me comentó que había tenido un problema con su novio, que habían pasado varias cosas. No, no me acuerdo exactamente bien qué, ¿no? Una de tantas cosas eh, sí ha ayudado a mucha gente. Y lo comenté, puse la publicación ahí en el, en el Facebook, en el Caralibro. Y comenta una otra chica que era alumna mía en la escuela de... Eh, alguna vez una clase, eh, di clases de computación. Y me dice, yo vi ese momento, y dice, yo vi a la chica mal. Y cuando vi que alguien se acercó, dice, me estaba pensando en ayudarle y vi que alguien se acercó. Y dije, oh, la única persona que podía acercarse ahí era Enrique, mi profesor. Ya cuando veo esto, pues sí, eras tú, ¿no? O sea, sí. Nada más para que vean. Sale, no. no digo más. o situación. Para, para que vean eh, que no me equivoco. Sale, ya. Okay. Y es. lo pueden Aunque encontrar lo en duda. mi país hace como 10 años. Yo ahorita lo voy a seguirle. Ah, ah, ¿Para ya lo viene, mencioné. ¿Cuál de es? estoy ah, dándote la... Bueno, no, no es cierto, es esto. Entonces, de ahí viene todo, ¿eh? Padre, sí. Ok. Padre. Galvancito vas tú, tú claro, no te ves salvas. Uh, uh, sí, órale. Para, tu nombre ya sabes, mental. Tú ya sabes la técnica, Garbancito, ah, por favor. Ya, ya me la sé. no vas a que te las cartas, tú no lo niegues. mentalmente. Ah. Sí, Garbancito tampoco creía en mí, ¿eh? Y él fue el que me contrató, y el que me tuvo aquí y él no creía. Y al final terminamos tú y yo, ¿verdad, Garbancito, que es una historia maravillosa que vimos Galván y yo aquí. Nos quedábamos él y yo, nos echamos la copita, platicábamos y después de tiempo hasta acá aflojo empezó a confiar en mí, ¿te acuerdas Galván? Así al es. principio era muy rejego, muy apático, pero ¿qué tal? Y digo, es, es mi maestro, y lo sigo diciendo a mucha honra, de aquí salí, es mi casa, Gama Radio, y todas las partituras y tablas que yo tengo son gracias a él, y al esfuerzo que yo también le he seguido haciendo Así por es. fuera, pero yo no puedo hablar de quien me dio la oportunidad y que hoy Henry Chalón con el Universo con el nombre sale de aquí como Henry Shalom con el universo. Sale de aquí porque lo estudiamos, ¿verdad? Que nombre. Es. Y, este, y que también gracias a Mario, uh -huh. que fue el que, pues qué nombre le ponemos a Henry Shalom, y, este, y pues de aquí sale, y gracias a aquí se me abrieron muchas puertas, Galamancito, ¿te acuerdas? Premios, Así reconocimientos, es. entrevistas, y también, bueno, a, a Dulce Lechuga, que le mandamos un saludo, un saludo, que fue la que me trajo, y que yo tenía mucho miedo para aventarme a dar horóscopos, nunca lo había hecho. Y Galván me dijo, aviéntate. Así y lo pensé es. tres meses, y es una historia que nunca se va a olvidar, y que lo sigo platicando porque me preguntan cómo comencé en los medios, y bueno, pues aquí estoy, nuevamente me siento como en mi casa, me siento con el maestro y con mi hermano, y hoy mi amigo, y, y bueno, pues qué les puedo decir, que, que a un principio Galván no creía, y después pues terminé por guiarlo, por ayudarlo. Él sabe que lo amo, y que amo mi casa Gama Radio, y bueno, pues ¿Qué más, Garbancito? Hay una palabra gracias. clave y la palabra clave es decir gracias. No me resta otra porque no hay otra palabra más allá más que decir. B voy gracias. a mencionar ¿Sí no, la muñeca? parte científica sí. de todo lo que está pasando. En el, en el último libro de Stephen Hawking, El Gran Diseño, él explica que cada acción que tenemos es exactamente la resultante de la suma de todos los impulsos a los que estamos todos los impulsos, energías, influencias a las que estamos este, impuestos como, como individuos. Así que lo explica de manera física, si se pudiera hacer un diagrama de cuerpo libre, cada reacción que tenemos es la única y posible y predeterminada por el universo. Así que técnicamente el futuro se puede predecir. Eso está escrito por palabras de Stephen Hawking en el libro del de Gran Diseño. Eh, si revisamos que hace poco el, acaban de publicar una interpretación de cómo podría contagiarse el COVID en, a través de una microesfera de agua, que técnicamente es agua absorbida, e hicieron toda la igualación con la, con la mayor supercomputadora que hay en el mundo. Y pudieron meter nada más 1.3 millones de moléculas de agua para poder hacer las interacciones electromagnéticas y energéticas, cinéticas, etcétera, para poder explicar bajo esta forma es estable, el, podría sobrevivir el virus en el aire. Estamos hablando que para el cuerpo se requieren muchísimas más ecuaciones. Y yo admiro a la gente que lee el tarot, que lo lee bien y que sabe entenderlo, porque si alguien aprendió a resolver todas esas ecuaciones a través de unas cartas sin necesidad de utilizar una computadora o utiliza la computadora como unas cartas, para mí eso debería merecer un doctorado, Noris causa en Harvard. Ahí está. Madre, no. qué interesante y gracias. Y si sí, realmente el verdadero tarot antiguo, pues eran este, las cartas españolas, incluso las cartas este, españolas. Tiene cada, cada carta, cada rey, cada arcano, cada bastos, tiene un significado y tiene un porqué. Tiene una, una descripción que no terminé de decirte el significado de cada carta. Y que ese se rey, o sea, y, y, y que ese se leía y quien lo hizo, que lo creó, ¿sale? Y que todo tiene un porqué, y porque tiene números, tiene un gran significado, ¿sí? mucho antes de Cristo y después de Cristo, y que esas y que esas cartas españolas, que no, que no era tarot como tal, que estas cartas te decían, sí, mucho más allá de lo que iba a venir y lo que hoy estamos viviendo. Es como el dólar, el famoso dólar tiene un gran significado, la pirámide, el ojo, uh -huh. todo tiene un Está por todo qué. lleno de simbología, así Exactamente, claro. es el mismo. Imagínate quién hizo 48 cartas uh -huh. y, y que plasmó históricamente para decir y predecir el futuro, qué viene y qué viene. Es como realmente el ISHI, el ISHI antiguamente, que es una forma de leer, que se leyó a los reyes, a los dioses chinos, el ISHI se leía a través de un caparazón, de una tortuga, donde tiraban el caparazón y a través de las formas continuas y en línea, te daban una respuesta. Ellos lo interpretaban como tal estos magos, porque Jesús fue un mago. Merlín fue un mago, Jehová fue un mago, Buda fue un mago, ¿ok? Y no mago de hacer magia, sino de la sabiduría que ellos tenían de cómo ver más allá y de cuidar a su pueblo y darles herramientas de cómo prevenirles de lo que sucedía y de lo que iba a venir. Pero realmente siempre rompimos reglas, somos ingobernables por naturaleza donde predomina sale algo mental que es la oscuridad, el reino no es de Dios, aquí la tierra es de Satanás, porque hay una dualidad. Hay un yin-yang y todo tiene un porqué, el yin-yang tiene un porqué, o sea, todo tiene un porqué y, y, y todo tiene un significado. A través de este caparazón de las tortugas formaban siete líneas continuas, con separación o sin separación, dependiendo, y les decían si iban a ganar las batallas o no. Les decían qué enfermedades iban a venir. Pregunta realmente qué significa el ishi y el ishi era bien difícil de leerlo y de, y de interpretarlo. Pero antes de las cartas del tarot se leía a través de un caparazón de una tortuga, increíblemente, y adivinaban lo que venía. Y ellos decían, si sí se avientan a, a tal guerra o no, o vamos a ganar o no vamos a ganar. O sea, imagínate cómo, cómo es que vienen las lecturas y cómo tiene un porqué, como el tarot, que es lo que acabas de decir, ¿no? Yo realmente tengo descendencia gitana porque he visto mi carta astral, mi carta solar y porque he estudiado todo mi árbol familiar, ¿cómo se dice este género? Y que y qué investigó de mis antecedentes. El fundador del Circo Atay de Hermanos es mi bisabuelo. Y lo investigué y tengo fotos. Este, tengo descendencia gitana. La mamá de mi mamá murió a los 22 años y curaba con las manos. Y murió muy joven dejando a seis hijos y a unos cuates de meses. La hermana, primera hermana de mi papá es Claudia Islas, la actriz del cine mexicano. Entonces vino una descendencia de arte, de talento. Yo, yo me preguntaba cómo, cómo es que a mí el tarot me habla. Yo quise estudiar con Esteban Mayo, el maestro, el tarotista, y que fue muy conocido. Uh -huh. Y él me dijo: Yo no necesito que tú te mames los libros, porque eran libros así, de significado de los arcanos, arcanos mayores, menores. Yo no necesito que tú esto hagas, Enrique. Porque tú lo traes, luego luego se te ve, interpretas, tienes un vocabulario que visualmente sabes el significado de la carta. Sigue así, porque lo tuyo es nato. Yo no necesito que te llenes de títulos. El título te lo va a dar Dios y la humanidad. Mando un cabrón que te diga certificado. No, el reconocimiento te lo va a dar el de arriba. Sigue así. Y así seguí. Y yo no he estudiado nada. ¿eh? Fíjate qué simpático. Bueno, porque contraparte, ya a los nueve años ya podía quitar depresiones. Pero no sabía que eran depresiones. Y durante muchos años me la pasé estudiando para poder entender cómo era lo que hacía y cómo se lo podía explicar a los demás para que todos los demás lo pudieran hacer. Sí, te creo. Y sí es interesante. Bueno, yo también tuve que investigar y que preguntar es. el significado del tarot y para qué era y por qué veía. Es más, yo inicié leyendo las veladoras de este tipo de vaso. Yo las leía. Hoy todo es ecológico. Pero los vasos antiguamente ponían su vaso, las veladoras de papel, yo las leía, yo agarraba de niño y yo sabía el significado. Las cubas de los mayores yo agarraba y se las agarraba y las empezaba a interpretar. A ti te viene esto y va a pasar esto y esto. Y yo veía formas y como tal sucedía. Y yo era un niño, pero yo usé un hábito de la Virgen de San Juan de los Lagos a los cuatro años. A los cuatro años pierdo dos dedos. Y luego tuve cuatro violaciones. Y una de ellas, que siempre lo he dicho, fue con un palo de escoba atravesado hasta los intestinos. Duré tres meses sangrando, escondido abajo del trinchador de tu casa. Y sabes qué? Cómo es la divinidad y cómo era mi espiritualidad y mi fe que yo sané y nunca pise un médico. Tú sabes lo que hicieron por dentro de mí: ese palo de escoba que yo bufaba y amarrado con siete cabrones. Y yo sané. ¿Tú crees que yo no voy a creer en la sanación propia? Porque yo lo viví. Yo tuve esa experiencia, mi rey. Yo puedo contar testimonios de muchas cosas más. Me explico. Por eso soy lo que soy. Soy un guía. No soy un experto. Pero yo doy mis enseñanzas y las señales que me llegan. Yo no me gusta el dolor ajeno. Porque soy muy humano. Tengo pecados y errores porque ¿qué? soy una persona imperfecta. Porque yo también me enfermo y busco ayuda y no me cierro, porque amo, amo la vida, amo la humanidad, amo el contacto, el tocar y el sentir. Me explico, amo lo que hago y lo que disfruto y con quien lo comparto. Pero lo demás ya no es mío, lo demás me llega. Y estoy agradecido, por ejemplo, hoy de estar aquí y de escuchar tanta sabiduría tuya y de admirar, sale, todo lo que tú estás transmitiendo porque a mí se me hace muy interesante, y honor a quien honor se merece, y que Garbana haya sido el partícipe de conjugar este encuentro entre tú y yo, porque yo decidí, porque yo le dije, invítalo, y yo le pedí al universo, quiero conocer a este, a este gran hoy científico, a este gran ingeniero, quiero saber qué tanto tiene para la humanidad, para salvar, porque yo soy un sanador de almas, ¿ok? Y tú eres un sanador científicamente, Sí, de órganos, porque tú no sanas el alma, mi rey. Discúlpame, pero tú no sanas el alma. Tú sanas tus órganos, las células, ¿sale? Descodificas, pero yo sano el alma, porque yo toco, yo toco algo más allá que no lo dudo que tú lo conozcas, pero no nosotros tenemos esa virtud de poder tocarle el alma y decir: Ven, levántate. ¿Me explico? Y a mí, y a mí me fue muy interesante todo lo que él me compartió de ti. Cuando yo lo vine a ver y que estaba un poco voz delicado. dije, sí. ¿cómo? ¿Quién es este cabrón? Yo lo quiero conocer. Y, y aprovechando eso, sí, tú mandas una foto de frente tuya, ¿no? Uh -huh. Se lo Y pedí. en el diagnóstico venía que traías un trauma de violación, ¿verdad? Sí, 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 sí tuve, vale. claro. Lo sí. menciono porque nos sí. platicamos. No, este, no, 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 no sí. y a mí no me da pena encuadra, porque yo soy un ya testimonio. lo mencionó. Ajá, ya lo mencionó, no. por eso lo sí, mencionó. No. Y yo lo digo, a, él sabe Galván que mi vida es transparente. Yo digo todo lo que yo he vivido. ¿Por qué? Porque soy humano y porque a la gente le interesa saber eso. Porque Gracias. la gente piensa que tú estás en una dimensión donde no hubo dolor ni sufrimiento, donde no careces, donde no te enamoras, donde no te enfermas. ¿Qué crees que la gente que se dedica a esto Ajá. piensa que tienes la gloria ganada? Y no, mi rey. Que he pasado por muchas y Garbancito lo sabe. Y la gente que me ama sabe quién es Henry Shalom. ¿Sale? Esa persona vulnerable, pero también perro, cuando tengo que defender mi trabajo y mi gente, y a la gente como tú que ayuda y que transmite y que la gente está hambrienta de lo que tú estás ofreciendo. Tanto es así que esta mi hermana fue la que te escribió también. Y mi prima te está viendo. Y te está viendo mucha gente mía. ¿sale? Y que están creyendo más en ti que en mí. Y qué padre, ¿por qué? Porque esto va de la mano. Y eso es lo que la gente yo le quiero dar. No porquería. Yo, yo no le quiero vender lo que las televisoras a veces venden. Enfermedad. Así es, y calancito. es lo que buscamos, que precisamente esta, esta forma diferente de ver eh, pues la salud desde otro punto de vista y con la experiencia propia, de repente pues no estamos aquí la situación de que, pues ustedes lo vieron, lo vivieron, que, que Henry eh, no perdió al 100% eh, la degustación, sino simplemente lo separó, sí. y eso es algo bien interesante, que como dices ya en una etapa a lo mejor con más tiempo. Eh, eh, es lo que pasa que mucha gente prueba un alimento y no me sabe a nada. Y todo esto precisamente por una descodificación, como dices también, por la cuestión de, de, de no estar bien en claro. el alma. Eh, pues, ¿qué se puede decir? Eh, espiritualmente no estar bien, pues va desencadenando, volvemos. El efecto este, dominó. Si no estás bien de una cosa, se continúa. Un se alma continuó. vacía. Y... Un alma sin emociones tiene una razón científicamente ah, sí, porque tú la has estudiado. Sí. Pero a veces que ni la ciencia ha podido salvar ni almas porque se siguen presentando suicidios. Y han ido a muchas alternativas como de lo tuyo. Me explico, y aún así terminan por matarse porque no puede Es increíble que yo tenga tantos conocimientos y que he picado como tú no tienes ni idea. Gente así como tú, maravillosa, científica, chingona. Gente que ha venido hasta de Colombia, de Cuba... De, ya dijiste, pues tu nombre, tu fecha ah, no sí, de sí, mentalmente. Sí. Ay, yo, no, yo estoy haciendo la sí. plática más larga para que se guarde más energía. Y sabes qué? Y pese a todo eso, ah, yo me quise matar. Yo me quise suicidar, ¿sabes? Teniendo todas las alternativas, de Gal? Es correcto. Todas. Yo sí tuve la opción de tener todo en mis manos. Vino gente de Houston, vino gente de la India vino mucha gente de todos científicos no científicos chamanes pero y, no te habías encontrado a alguien de, yo me de cama yo me quería dar pero es pues que había sido países tercermundistas no a mm. México no <laughs> no, no, por, no, porque no, porque realmente hay mucha gente que me quiere que sí. estuvo muy al pendiente de sí. mi no pero final de cuentas es que yo no podía salir y todo es un camino no o sea este rebote para acá es el que te va a llevar hasta acá o hasta acá no Ajá. claro como para mí esto para mí es algo maravilloso porque hoy conozco una opción más para salvar vidas, Para salvar vidas, ¿sí me explico? Ah, Calvacito, ah. dame número. Te lo digo, siete. Es refresquito por si piensan otra Ajá. cosa. Ahí es Es, hidrán, siete. Eh. es, sí. Así es Sumo claro. sacerdote o sacerdotista. Uh -huh. Suena bonito, ¿no? Yo Suena creo que padre. <laughs> suena Porque padre está creciendo el y ve lo que viene que es lo sumo que sacerdote y sumo sacerdotista sale que uh -huh. también es un hombre misionero sale quién necesita que mucho conocimiento espiritual pero que también da que órdenes reglas inculca uh -huh. enseña da si tú te das cuenta un sacerdote y un sacerdotista que hace tiene misiones del más allá, tiene los conocimientos, tiene las plataformas y las bases. Uh -huh. ¿Ok? ¿Para que Para que haya un respeto, una igualdad y una justicia. ¿Ok? Quien realmente lleva a cabo lo que es un sacerdote y un sacerdotista, ¿sale? Sabe de qué te está hablando, ¿sale? Porque él no rompe reglas. Y él, y él se basa. Sí, a todas las enseñanzas bíblicas, espirituales, morales, maneja todos los síntomas de ser un hombre justo. ¿Ok? Y esto es lo que pasa contigo. Y ¡Wow! Okay. Este padre. ¿Y qué pasa que él hubiera sido padre? O sea, él hubiera sido sacerdote o incluso hasta un papa. Monja, ¿no? Pues, no, tío, bueno, igual, okay. monja, igual Monja, igual monja, igual Monja, porque ¿sabes qué? Porque le gusta, entonces yo creo sí. que, él, que él inventó o él participó para el Rompope. Sí, sí claro, sí, seguramente, ah, ahí está. Bueno, pues ahí está, mi querido Henry. No, ¿Qué, ver, más, ¿qué, más? ¿Qué, más, ¿Qué más tenemos para compartir con la gente? Bueno, pues eso, eso pueden. Ustedes que están viendo a través de la plataforma de Gama Radio, a través de Henry Shalom, bueno, acercarse precisamente para lo espiritual con Henry. Hoy no lo invitamos tanto como para que diera predicciones y, y todo esto. Esto está saliendo precisamente de sí. eso. A que al final de cuentas, no confrontar, vuelvo a lo mismo. Dar a conocer esta, esta parte que se complementa que vamos que ganar, ¿no? es lo espiritual con lo científico, que es en beneficio de la salud, que vivamos, que disfrutemos, que la vida tiene sin sabores, como ahorita, que, que tiene diferentes vertientes, pero hay que aprender, y creo que esa es la parte eh, primordial, mi querido Enrique, eh, que a lo mejor sí, saber llorar, saber eh, sufrir. Se vale. Pero lo tienes que liberar. En, ¿Cierto? Dicen, es poco tiempo. Claro, que es poco tiempo, pero la vida también, si la es comparamos, muy corta, es muy corta para, para estar durante problemas. mucho tiempo. Somos un chispazo en, en, en la historia de la humanidad, hay que aprovechar ese chispazo que tenemos, no lo desperdiciemos en enojos, corajes y, y si te enojas con volvemos con tu entorno, pareja, hijos, pues a lo mejor al terminar el día pues ¿sabes qué? la regué, ¿sabes qué? este está bueno, vamos a avanzar y es ahí donde liberas, y que es válido el perdón. Sí, claro, eh, dar, claro, claro darlo y pedirlo. De, de hecho, las emociones, lo que llaman emociones negativas, los sustos, los disgustos, la tristeza, la ira, la ansiedad Ajá. y la culpa no son más que alarmas que nos dicen hay algo mal entre tu relación con entre tú y tu relación con el entorno Ajá, y tu entorno. Entonces. Solo tienes dos opciones o cambias tu forma de ver el entorno o cambias de entorno, porque si sigues así, Ajá. Te va a ir muy mal. Sí, claro. No vas a salir de ese abismo. Exactamente. De ese confort de sufrimiento porque llegas a una dependencia. Estamos de acuerdo del dolor y del desprecio. Y, y el cuerpo no nada más te avisa con la sensación. O sea, te, te avisa con enfermedades. Por ejemplo, una persona sana que se guarda un coraje al tercer día, se le inflama la garganta y le da fiebre y es un simple coraje y va a ser y el doctor te va a decir sin hacerte un exudado ah traes un virus te van a dar una o una bacteria te van a dar un antibiótico y paracetamol para quitarte nada más nada más ¿Y de pero lo único que necesitas es sacar el coraje liberarlo y a veces suena las suena Ajá. suena algo medio raro pero a veces el coraje se centra precisamente a lo mejor en la en, en querer ir al baño y es ¿Sí? también liberar Ajá, es liberar porque precisamente, pues, ¿qué haces? Qué, 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 ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos al baño? Liberar lo que nuestro cuerpo no requiere, ya tomó lo, lo que necesita y a lo mejor ese coraje, pues es lo que impulsa a que. A Pero que tienes que, se que procesarlo, tiempo. ajá, o claro. sea, lo sacas y, y va a salir de muchas formas. ¿no? Oye, sabía ajá. como un doctor que estoy viendo también otro amigo alternativo que él maneja la fisioterapia y, y yo le preguntaba. Porque qué la, la popó huele muy feo y luego a la gente le da pena o hasta también puede dar pena que huele pues que el baño también cuando tú entras? Y me dijo: porque estás sano y estás sacando muchas uh -huh. toxinas. Preocúpate cuando la gente no le peste cuando caga, porque tiene un problema. Aguas. O sea, porque la gente cuando dice que pues a mí no me huele es porque no está soltando. No, es está, liberando. no está liberando. Es la gente cuando orina totalmente blanco: espérame, su orina no está bien. Ok, entonces ten mucho cuidado, o está perfectamente sangre. limpio y está perfectamente sano con aquel cosa que es muy completo, muy complejo, muy difícil ajá. de encontrar o, hoy, muy, muy ahora en, eh. o algo en verdad está mal y no está funcionando el sensor, ¿no? Uh -huh, exactamente, ah, efectivamente. Entonces yo solamente les quiero decir, como Henry Chalón con el universo, que hay alternativas, que hay muchas alternativas que busquen con el ingeniero, que que para mí es una pues maravilla toda su propuesta que él trae y más que lo ha estudiado durante más de 40 años, que todo lo que yo les ofrezco también, que realmente es una enseñanza de vida, que son disciplinas, que son creencias y que todo es posible, que realmente todo es posible y que todo está al alcance, que tienen la opción, ¿cierto? Gracias. Ingeniero, la opción de conmigo, contigo, de que con ustedes crean y quieran simplemente Eso. hay la oportunidad de sanarte, de tener una mejor calidad de vida y que todo depende no de ustedes, nosotros somos la opción nada más ingeniero, cierto? Así es. Así y es. que tampoco nosotros somos dioses, que nosotros nada más damos opciones y que todo lo demás va a depender de ellos, que sigan que con el ejemplo y con las instrucciones que tú le puedas dar y que las instrucciones que yo les pueda dar psíquica o espiritualmente. Exactamente. Vamos a ver sí, ahora. Vámonos, traes vámonos, ese, vámonos. de que... ¿no? aquí con el ingeniero Enrique con mi tocayo. Sale, vamos a ver cómo serás este 2022 y cómo te viene para el 20, para cómo serás el 2021 y cómo te viene el 2022. ¿Cómo le viene? Y acá se nos estamos despidiendo. Así es. con el Universo aquí en Gama Radio. Totalmente en, en vivo en Ojo de Agua. Compartan es por favor like. y escríbanos. Así es, y escríbanos. Y súmense, que se sumen. Denos página, like ahí en la página www.gamaradio.com.mx eh, en vista, el Face en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas nos pueden encontrar, tenemos programación también todos los este días. tiene en YouTube, perdón, no, este, en Twitter ya tienes también. Twitter, todo, y, todo. ya abrió su página online, también ahí pueden ahí checar. Ahí está. Sí, ya tienes. Tu ya, página ya, 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 ya. ¿Ya tenemos, subiste tus fotitos? Ya, también TikTok, TikTok, y bueno, ah, ya vamos a TikTok. No, no, a, vamos no ¿qué a hacer es TikTok? Esta Only... Onlyfans, only fans no ¿Ya todavía Onlyfans, ¿no? ¿Pero ya la pronto, viene, ya, ya pronto, ya ya ya, 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 la ya estamos chingando porque fíjate que te es un super negocio ¿sí una ingeniera esa. El Onlyfans. Le enseña algo y le pagan. Sí, claro. Y luego algunos también se hacían las chichis. ¿Y ya? ¿Y, la, ya? ¿Y les pagan re bien? Ajá. Entonces, a, ver qué, po más... a ver qué más... enseñamos, o sea, o a no, ver qué enseñamos. No tiene chichi, pero si pues, has de tener riata o algo por ahí, buenas de tener, ingeniero, <laughs> sí, también ¿tú? tú. Algo has ya. de tener que vender. <laughs> es horario nocturno, chicos. Ya, ya, ¿Habes? ya. Tu manita izquierda, ingeniero, por favor. Igualmente tu nombre y fecha de nacimiento. Tiene más de cinco dígitos. Listo. Un Eso número es. de tu fecha, que lleve tu fecha. ¿De mi fecha de nacimiento? Uh -huh. El nueve. ¿Otra vez quieres el nueve? Sí, ese uh -huh. es mi número. No, pero, pero tienes mes y día y hora en la que naciste, ¿qué nada más tú tienes un registro de un año? No, ingeniero, ¿qué pasó? Bueno, está bien. <laughs> ahí está, lo está dos. pensando. El 2, ahí está. Para que vayan descifrando, es un 2, es un 9, y bueno, pues ahí ahorita Henry Shalom, bueno, pues conectándose con el universo. Y bueno, Mira te la carta de la intuición. Es muy intuitivo. Eres muy intuitivo. Tú también tienes algo de ser psíquico, porque intuyes y es muy aparte de lo que has estudiado. Tienes muy desarrollado, ¿sale? Tu tercer ojo, tu sentido, tu tacto. Tú sabes dónde sí, dónde no, dónde apostar. Y tú venís soy yo que bien preparado porque me estudiaste, sin duda alguna. Sí, claro. ¿Sale? Y yo no te estudié. Yo me vine como el borras. ¿Sale? Porque mis muertos y mis seres de luz me dicen, tú vete así, Henry, yo te ayudo. Es un gran hombre con quien, con quien hoy vas a estar. Y mira, así como tal, eres una persona muy intuitiva. Y tú vas a intuir qué es lo que te viene y qué es lo que vas a sacar. Para el 2022, tú estás preparando algo y te estás aferrando nada más que todavía no, no se cuadra, pero sabes que va a conspirar y que se va a dar, porque lo quieres lanzar. Pero tú estás cocinando algo para este 2022. Muy aparte de lo que traes, pero tú estás preparando algo nuevo. ¿Proyectos, Enrique? Sí, 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 este... Cosas interesantes que se vienen. Varias cosas, tenemos... Así es. ...fundaciones, eh, estamos trabajando en eh, muchas cosas porque... Sí, pero tú tienes algo técnico. Rato. Sí, ¿Algo todo, técnico? todo esto es este para... Para poder promocionar todo esto. Eh, lo vas a hacer escala. y lo vas a lograr, ingeniero. ¿vale? Y viene para el año. Marzo, tú ya estás haciendo algo muy interesante. Tú en marzo, ¿eh? ¿Y por qué? Llevas tres y uno. Uno, la iniciación, la creación, Dios Padre contigo conectado. Tres, la pirámide tierra con el universo. Sale uno, dos, tres, Padre Hijo Espíritu Santo. ¿Qué significa el crecimiento y el éxito? Llegó tu momento de crecimiento y de éxito, porque lo estás esperando. No que no lo tengas, pero quieres más. Ah, sí, claro. Siempre. Sí, yo eso, quiero eso. el Nobel. O sea, esto lo merece. <laughs> Siendo realista. Sí. sí, ya he dicho? Eh, ¿sí? Bueno, hay, hay, bueno, hay gente que no busca nada de eso. Pero tú sí. Soñar. Pues, sí, claro. y, y, y aunque parezca risa, dice, ese premio, ¿por qué no? ¿Por qué no otro mexicano? ¿Por qué no? Bueno, Nobel en, 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 en química, porque hay. No, en... de hecho, debería ser en. Medicina, medicina, o en física cuántica, yo o en física, física cualquiera de las dos cosas son las que se vale. pueden aplicar porque se, yo, se, yo se creo que, que manejamos cuántica, que la física cuántica, que o a mí se me hace maravillosa la física cuántica porque hay. nosotros manejamos materiales con masa y sin peso, o sea, cosas que, uh -huh. que la física sueña en teoría que existen, nosotros sabemos que existen y las y manejamos. Que orgullosamente fuera un mexicano que está sentado el día de hoy con nosotros, se vale soñar, no pensamos, híjole, es que eso se va a dar en Estados Unidos, se va a dar en Europa, se va a dar en Japón, ¿por qué no México? Hay que, hay que hay que voltear hacia gente como Enrique, como Enrique, también, como Henry, que vienen haciendo esta, esta cosa algo diferente que va a motivar precisamente a que se mueva algo diferente. Pues ahí les mandamos saludos de una es vez. Alternativas, licenciado Galván, dígame el número. Tres. Y que tú vas por el Nobel y yo voy por el Oscar. Perfecto. Vale. Yo voy por mi estación de radio, que sigamos creciendo, amigos. Pulitzer, <laughs> ahí está, Pulitzer, ahí está en el periodismo. Muchas gracias también a la chica guapísima que hoy nos está apoyando en cabina. Bienvenida. Ah, Marcita. Gracias, ahí está, ya. una sonrisa hermosa, hermosa la, la muñequita. <laughs> Muchísimas gracias por todo tu apoyo, mi reina. Gracias, gracias al ingeniero que también está aquí presente. ¿Tu número, Galvan? Tres. Tema inconcluso. Qué tiene pendiente mi Galvancito. Todavía tienes algo pendiente. A lo mejor es como dices tú, mi radio, ¿no? Todavía uh -huh. quiero darle más, pero todavía tienes algo. Hay una pieza en tu vida de rompecabezas, en tu ser, y en tu alma, que no lo has concluido o sigues repitiendo el mismo patrón familiar, emocional, sentimental. Pero tienes todavía ahí un pedo, Galva. Es algo que todavía no has podido salir de eso. Uh -huh. bueno. Y él lo sabe. Pues ahí está. Es parte, parte de, de, de todo esto que viene manejando el amigo Henry Shalom. Nosotros nosotros nos despedimos, ya subimos mucho tiempo. Vías de contacto en el Face lo encuentran como Enrique Bolaños, eh, facebook.com, eh, diagonal Kikechan72. Eh, en Twitter como Enrique, arroba Enrique, guión bajo Bolanos en eh, mi página de escritor que es enriquebolanoc.es.tl o en el blog del Centro de Investigación que es ciatep.blogspot.com Y si no, también escúchenlo en donde... Eh, ah, cierto, en, eh, que en Radio eso. Tular y Ratia, cada 15 días, en FM en España, en Bilbao, mm -hmm. en el 107.2 de FM, en el programa La Vida es Poesía. En mi sección, un espacio para soñar y no dormir, o cada martes en Indómito, excepto este martes, por favor. Bueno, estoy novino, ¿no? saludos a y saludos, toda la banda ahí. ¡Madre! Claro. que está? Henry Chalón. Pues yo estoy Henry Chalón con el Universo Internacional y llegó papá, hoy me dicen el rey del tarot. Y bueno, pues bien ganado el nombre, agradecido con todos. Pues si a mí me encuentran, estoy en ADR Radio, ahí me encuentran todos los viernes en Café de las 10, y de repente hago colaboraciones con los chulos también, chuleando con los chulos y con el JJ, el comediante internacional. Y bueno, pues estoy en varios programas, estoy en Titanium Record, en Gama Radio, hoy que, que vine, pero voy a, voy a volver pues a regresar, mínimo una vez al mes, lo decreto y postando pues siempre transmitiendo y dando lo mejor, recuerden que estoy para predicciones, amuletos, este sanación espiritual, lectura de cartas, carta solar, carta astral, regresiones, infinidad de cosas. Yo manejo sesiones de cuencos de Nepal, los cuencos de Nepal también es una maravilla y que se usaban para otra forma y que tienen unos, unos beneficios, cómo pueden codificar el agua, cómo pueden curarla, cómo pueden tomarla, cómo pueden programarla, hago sesiones de cuencos, de chakras, de aura, híjoles, el péndulo, interpreto más de 800 tarot, pues me encuentran en mi página como Henry Shalom con el universo internacional. Y cualquier consulta y sesión, lo que ustedes gusten, duda, algo de lo cual yo los pueda guiar y contribuir al 55-29-16-75-72. Los es, quiero, ¿no? los amo y felices fiestas de sembrino. Así es, así es. Bueno, pues nosotros aquí seguimos, voy de aquel lado precisamente, bueno, para terminar transmisión y bueno, pues continuamos con la Sonora Tocadiscos. Aquí va a estar disfrutando a lo mejor de la música Gama Radio, porque tu voz... Tu voz merece un espacio. Gracias. Ay. Ingeniero, un placer, un gustazo.